Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal. Si el Chicago Sun Acompañado ha hoy contratado de para la cuatro fuga, hasta cracks, planean algo gordo para mí. mi Para un compañero futuro fiel haremos Jorge, que es el cosas primero que tengo en la juntos. lista aquí de izquierda a derecha. ¿Qué tal, Jorge? Buenas, pues esta vez tenemos para repartir. Bueno, yo creo repartírselas voy a ser el único yo que voy a ir a cuchillo, pero esta vez vamos a tener disparidad de opiniones. Luego, el siguiente en la lista que tengo aquí es Mario. Mario, desde Oviedo. ¿Qué tal, Mario? Hola, buenas, bien, bien. Yo creo que a lo mejor ayudo a Jorge ahí a darle un poco a Mira. la navaja ahí. Acertando el látigo, qué perroñero. Y por último tenemos a Mitrilo, que es un placer contar contigo, Mitrilo, ¿qué tal? Nada, muchas gracias por invitarme y nada, yo creo que voy a hacer el término medio, ¿no? Entre ni lo tan bueno ni lo tan malo. Vamos a ver. Vamos a ver, va a salir algo interesante, va a haber aquí confrontación. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues bueno, ya supongo que lo veríais en el título del vídeo. Es un análisis de WAS 2, así que bienvenidos a Chicago, bienvenidos a WAS 2 y bienvenidos a la polémica, porque es un juego que ha estado navegando ahí durante todo este tiempo en la polémica. Si queréis, vamos a hacer un repaso así rápido. Y vamos a remontarnos a, si no me equivoco, el E3 de 2012, ¿pudo ser? Sí. Efectivamente, ahí Ubi nos dejaba, pues yo personalmente lo tengo que decir así con todas las palabras, se me cayeron los huevos al suelo cuando vi la demostración de WAS 2. Yo no sé cómo la visteis vosotros hace un par de años. Jorge. Dime. La demostración de WAS 2 del E3 del 2012, la primera vez que se vio WAS 2. ¿Qué Hombre, te se pareció a vio. ti, tío, cuando viste aquello? Pues lo de siempre, hombre. Salió aquel vídeo de que salía andando Aidan Pierce, el protagonista del videojuego. Tampoco se vio mucho más, pues lo de siempre. Pues sé que se vio un vídeo de ¿cuánto? ¿De 1 minuto? ¿2 minutos? No, 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 no. Aquel yo creo que fue largo, ¿no? No sé decir ahora, pero no, no, no. Sí que se pasaba los 5 o 6 minutos. Había ahí como un poco de, bueno, misión, sí. Sacar al tío de Nos la enseñaron calzada. una misión. Pero Sí, vamos, vamos. tampoco. Creo que enseñaron la misión esta de ayudar a un ciudadano, ¿no? Que venía uno a robar el dinero, creo Voy a que era, o sacarle a de la pegarle un calzada. Sí, tiro. él entraba como un teatro, una discoteca o una historia así, el Necesitamos tío. ayuda. Luego, bueno, había allí un poco de enfrentamiento y Caído. tal, y al final en la calle, para enseñar un poco todo Pobre el tema de las compañero. explosiones y todo este tema. Y luego el vídeo acababa, si no recuerdo mal, que se piraba el tío un coche, bueno, lo típico, por uno de esos puentes de Chicago, ¿no? Y se abría para evitar a la policía que le persiguiera. A Hombre, mí es me que pareció te doy flipante. cuenta. Desde el 2012 ya ha llovido, por eso. En el 2012 aquel vídeo era flipante, pero es que estamos 2 años después. Claro, y es que el problema. Tú, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo viste aquel vídeo, tío? ¿Te impresionó? Sí, yo cuando lo vi en el E3 de aquel año me flipé, tío. Dije, joder, esto se va a ver mejor que el próximo GTA. Pero, joder, yo qué sé, tío, que veías Impresionante. las hojas de los árboles que se movían. Luego así que habían, yo qué sé, como de las alcantarillas así, humo a humillo así. Luego los detalles, tío, de todo, tío, de los móviles, en la Sí. discoteca. Luego cuando sale de la discoteca y empieza a hackear el tío y yo qué sé, la jugabilidad en cuanto a las balas, tío, que disparaba y salía así una llamarada de por cada disparo, tío, y luego Sí. te pones a hacerlo en el juego y no. Aquello no va. No, la verdad es que fue una demo técnica impresionante. Luego se supone que era un juego ya para la siguiente generación. Luego se confirmó que corría en un PC hiperdopado. Sí, Y pero aún así es que, claro, 2012 lo que intentaban es vendernos el juego y las consolas de nueva generación. sí.
Hombre, sin Entonces, duda claro. alguna, Mitrilo lo consiguieron, ¿no? Ubisoft salió de aquel E3 victorioso por encima de cualquier otra compañía, con De el anuncio todas de Watch Dogs. formas, yo más o menos sabía que eso no iba a ser así, porque eso está por lo menos otra generación por encima. Porque esa iluminación, esos detalles gráficos como el humo que dice, el efecto de partículas también de cuando disparas con el arma, ¿no? Y se ve el humo y el fogonazo de la pistola, los detalles, los efectos de luces, yo eso por lo menos ahora mismo no me lo espero con la nueva generación. Y también aparte de eso, las posibilidades que supuestamente te iba a dar Watch Dogs, que claro, ahora vamos a ver que de eso hay poquito. Sí, hay muchos detalles que me llamaban a mí, sobre todo de ambientación, iluminación y eso, en aquella demo que me llamaban a mí muchísimo la atención. Bueno, es que saltaban a la vista, decías que veías claramente que aquello estaba a otro nivel y que aquello se fue quedando un poco por el camino. Y es que Watch 2, desde aquella demo espectacular del E3 de 2012 hasta hoy en día, hace poco, antes de salir, fue un poco como titubeando en sus diferentes vídeos. Recuerdo que sacaron vídeos, ya no se veía así, pero es que llegaron a sacar uno que no se sabía muy bien si era de Next Gen, si era de, yo qué sé, de la Xbox 360 o de la PlayStation 2. No se sabía muy bien, era una mierda y recuerdo que lo retiraron al poco y al poco, como era, como si lo retiraran hoy y al día siguiente sacaron otro vídeo como allí luciendo el personaje con, yo qué sé, con todos sus polígonos y que la peña flipó con aquel vídeo porque qué puta mierda es esto. O sea, fue como que fue dando vaivenes a lo largo del tiempo hasta la versión que podemos catar hoy en día, ¿no? Así que un poco. Por eso decía yo al principio que un poco un juego que ha vivido durante todo este tiempo un poco de la polémica, ¿no? De es así, no es así, sus detractores, sus defensores, no sé. Pero yo creo que la culpa más del juego es de los de Ubisoft, porque ahora mismo lo que sufrimos todos es un exceso de información. Tienes un vídeo, ha habido noticias de Watch Dogs casi cada día. Desde Muchísimo. estamos, se va a poder hacer esto. Toma un vídeo, toma no sé qué. Y hay cosas pues que se están haciendo, que no se pueden enseñar, cosas que decepcionan a la gente. Es como el tema que se habló de las demos. Una demo mal elegida puedes perjudicar al producto porque enseñas una parte del juego que no es interesante o que no está bien o no es una demo que muestra el resultado final del producto. También me viene a la mente lo que pasó con el Alien, este Colonial Marines, que se enseñó un vídeo cojonudo y después aquello no fue lo que se vio después. Entonces, el problema de este juego es que la propia Ubisoft lo ha fagocitado, se ha canibalizado. Es decir, ha habido tanta información que se ha creado un hype tan grande que después ha venido para mí el palo, que es un juego mediocre, sinceramente. Acusación muy dura. Uf, Vamos a verlo luego. mediocre. Vamos a verlo luego y vamos a hacer la comparativa entre todos, a ver si queda mediocre, normal, guapo, cómo queda. ¿Qué os iba a comentar más? Bueno, una de las señas de identidad del juego, bueno, o la seña de identidad que lo identifica claramente, es el tema del hackeo. Con referencia a nosotros, como nos gusta hablar de todo esto del cine y de todas estas milongas, joder, hay muchas películas, o hay bastantes, no, muchas, hay bastantes películas a lo largo de la historia del cine que hacen referencia precisamente a eso. Y a la primera que se me viene a la mente y que me pone palote completamente es la mítica de Juegos de Guerra, ¿no? Quien no quiso entrar por ahí a los ordenadores y hackearlo todo, sobre todo en aquella época, ¿no? Juegos de guerra mítico con el Matthew la figura Broderick. de que después mira, está ahí, que el pobre hombre no levanta cabeza, pero bueno. Y juegos de guerra que con el ordenador ese gigante que lo único que hacía que era jugar al ajedrez en su tiempo libre.
Ahí se dedicaba el tío a robar los juegos, ¿no? Lo que era novedad con el internet de la época y tal. Es una puta pasada esa película. Y hay una segunda parte, pero ya. Ya baja un poco el listón en cuanto a FX, situaciones y escenario. Además, bastante más nueva, ¿no? Yo la vi y no sé decir ahora el año de qué es, pero posiblemente sea hasta este siglo, ¿no? Sí, es de 2008 o 2009, sí. No sé. O sea, han pasado muchísimos años, porque juegos de guerra, ¿de qué puede ser? 80 y mediados de los 80, 84, 84, 5, igual, por ¿no? ahí. Sí. Claro, estamos hablando de una película, una segunda parte que sale 20.000 años después. Y bueno, a mí no me disgustó mucho porque era lo que era, pero la película no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, que no tiene la calidad de la primera ni de coña. Luego, ¿qué más películas tenemos por ahí? Pues joder, la mítica que... La Mujer Explosiva. La Mujer Explosiva. La Mujer Explosiva. La Mujer Explosiva, que se meten ahí con el modem ese de ruiditos, que se enchufaban el teléfono así, y se metían y conectaban una revista al ordenador, pues no sé si salió un Spectrum, ¿no? Seguramente sea un MSX, porque para generar una mujer tendría que tener potencia en aquella época. Y joder, y salía la tía aquella, la Leslie LeBrook, ¿era? ¿O cómo era? Algo LeBrook. Luego se me ocurre Kelly LeBrook, creo. Kelly LeBrook, efectivamente. ¿Cómo se llamaba esta película? Sueños Eléctricos. Que bueno, no era. Eso realmente no era de hackeo, sino que era más bien de que el tío hablaba con el ordenador y como que se enamoraba, ¿no? De aquel programa informático y tal. Una mítica también de los años 80. Pero en plan de hackeo. Plan de hackeo, bueno, está la de hackers piratas informáticos, más nueva, de los 90, por ahí. Sí, de Angelina Jolie, bueno. Tenemos, bueno, la Jungla de Cristal 4, la... ¿qué parte es? La 4.0. La 4.0, ¿no? Que es también un poco de ese palo del tema del hackeo y de toda esta historia. ¿Y qué más películas tenemos a así? Otra que me recuerda es la de Minority Report. Anticiparte a la fechoría que vaya a ser el... Algo de eso vemos en el juego, Mitrilo. ¿Cómo? Algo de eso vemos en el juego, de anticiparse a los crímenes, que el tío ya sabe de antemano. Cuando hackeas el teléfono de un ciudadano y dices, pues este está ya en estado crítico y este va a ir a hacer cualquier cosa. Pero eso también, no sé a Jorge si le recordará, a mí me recuerda también a lo de Robocop, lo de se va a producir un crimen o se está produciendo un crimen. Está produciendo Robocop, era, es que Robocop era una máquina superior de aquella época. Que Robocop no intuía tanto el bueno, tema. tanto, pero bueno. La tía daba el botón de alarma y a Robocop le saltaba en su display: oye, que se está produciendo un crimen, vete para allá. Pues venga, tengo tiempo libre, voy para allá. O no sé si visteis la serie esta de Persona de Interés. No, una de que están como con unas cámaras, que sale este... Sí, la conoces tú, ¿no, Jorge? Me suena algo, sale el Caviezel, ¿no? Sí. Jim Caviezel. El Jesucristo, el que hizo de Jesucristo. Sí, y es que están como con unas cámaras e inventaron un programa así como de reconocimiento así facial y pues a ver si estás en una lista de posibles terroristas y tal. Y luego hay uno que es el creador que te dice que se rebeló contra los del gobierno que usan esa tecnología, que es algo, a mí me recuerda algo a lo del CTOS del juego, el sistema ese que está por todo Chicago. Sí, bueno, ahí lo decimos, ahí tenéis ahí para investigar mogollón. Claro, cualquier película de esta que se vea la realidad aumentada, ¿no? Y veas así muchos dispositivos electrónicos. De película. De todas maneras, se ha llegado una fantasía. Yo la última serie, por ejemplo, que estoy viendo, que es la de Arrow, hay una chica que es la que maneja los ordenadores, hasta con un iPad.
La dicen, oye, está, no te preocupes, yo te abro la puerta, yo te abro tal, yo te saco la máquina expendedora, te saco un paquete de Ducados y una chocolatina, yo te hago de todo con una mierda esta. Con dos teclas, es que lo ves así y dices, me cago en la puta, yo me compro una mierda de esas y hackeo, si una mierda vas a hackear. Pasaba igual en los 80, cuando veías estas películas de los 80 y luego te ponías tú con tu Astra y de lo que veías en la tela, con lo que es. Hacías con ello, vamos. Bueno, hay una historia de no sé en dónde, de que a un Toyota le quitaron ahí un cable y tenía un conector tipo como el de la NES, como el de la primera NES, y le metieron un mando y con el mando de la NES se robaron el coche, tío. Así que la historia de nada, tío. Ahí. Hombre. También por aquí, bueno, porque estaba fabricado el Renault 9 o el Renault 11, me parece que se abre la puerta a culazos. Sí, joder. Le coges, le metes una patada a un culazo ahí en la cerradura, se hace para arriba y ya te va por el culo. Pero bueno, eso es automático. Eso es otra historia. Y yo así la última que he visto de esto del hackeo y de todo esto... Que bueno, es reciente, yo no sé si es del año pasado, que es el quinto poder de... Bueno, es la historia del hombre este, se me saldrá ahora, del de Wikipedia. WikiLeaks. ¿Cómo se llama, hombre, el tío? Julian Assange. Julian Assange. Que es la última que podéis ver, bueno, no sé si habrá algo más reciente, pero sí por lo menos mínimamente famosilla de temas de hackeo, ¿no? Ahí se ve cómo sacaban toda la información del Wikileaks, cómo ponía, bueno, viven al límite siempre ahí, ¿eh? De que los pillen o no los pillen y todo este rollo. Referencia también, por ejemplo, a la serie de Bola de Dragon Z, ¿no? El radar que tienen los guerreros del espacio, ¿no? Que te localiza la energía de los enemigos también. Sí, mira, ha visto así también. Sí, más o menos. Sí, van. Vale. Los videojuegos siempre van intercalándose, bueno, y al revés. Ahora últimamente casi las películas cogen cosas de los videojuegos, ¿no? Pero lo tradicional era que los videojuegos tengan mucha influencia del cine, ¿no? Si os parece, podemos hacer ya una introducción de lo que es, lógicamente sin spoilers, sin ningún spoiler, porque y si me permitís lo voy a hacer yo porque creo que soy el que más atrasado va en la historia, así que voy a hacerlo, pero muy por encima deciros de qué va el juego, pero muy, muy, muy por encima para que nadie se cabre con nosotros. Bueno, básicamente estamos en Chicago, una ciudad que se encuentra completamente, al completo, organizada o mandada o controlada, como queréis llamarlo, por un sistema operativo que se llama CTOS, que es el que se encarga pues de todos, desde la vigilancia, las cámaras de vigilancia que hay repartidas por toda la ciudad, como la novela esta de 1984, ¿no? Era. Desde eso hasta pues controlar los trenes, los semáforos, la seguridad, yo qué sé, el agua, la luz, lo controla absolutamente todo. Ese sistema operativo es la caña total. Nosotros manejamos a Aidan Pierce, el protagonista principal del juego, un hacker en toda regla. Y a partir de ahí se desencadena un hecho que es, que esto se puede decir porque es el principio del juego total, liquidan a unos malotes, se cargan a su sobrina pequeña, ¿no? Él tiene una hermana y esa hermana tiene dos hijos, ¿no? Un hijo pequeño y una hija, y la sobrina pues se va al garete. Entonces a partir de ahí es cuando empieza a desarrollarse toda la trama de Watch Dogs, intentando pues localizar a los malotes para darles madera, ¿no? Por parte de Aidan Pierce. Todo eso lo tendremos que hacer con ayuda de nuestro querido móvil, que es el alma mater del juego, ¿no? El que nos permite acceder
y hackear completamente todo en Chicago a través del CTOS. ¿Qué tal? ¿Qué os parece este argumento? Decidme, chicos. Yo, en mi opinión, todo lo que está es alrededor de este sistema del CTOS, del DC, a mí me encanta, pero el problema que yo le veo es que la historia se centra exclusivamente en el personaje principal y en busca de la venganza. Entonces, claro, si se hubieran centrado más en el tema de la historia, del entramado que hay por el tema de las redes, yo creo que habría estado mejor. Mario, Jorge, ¿qué os parece de partida este argumento? Tira tú, Mario. Yo. Vale, tú ya. No, yo el argumento me gusta del juego, ¿no? Que el tío sea un hacker y bueno, lo que le pasa es lo típico en todos los juegos, o sea, el héroe ahí, o sea, un tío que le pasa una desgracia porque lleva una mala vida y luego se va en plan ahí justiciero, en plan héroe, y usa todo el sistema ese que comentaste tú, informatizado, para localizar, yo qué sé, delincuentes, gente que puede acabar mal, y está bien eso, pero bueno, es un poco cliché de películas que hablamos antes. Ahora le dejo el turno a Jorge. Vale, muchas gracias, compañero. Nada. El argumento es un argumento en el cual le podemos encontrar fácilmente en una película de Antena 3 de los sábados por la tarde. Tenemos una película de directamente a videoclub. Tenemos elementos de un traición, persecución de coches Utrona, niño rarete, eso se puede decir, porque no es un spoiler. Hay un niño que le pasan cosicas también. Solo falta un tema de malos tratos a mujeres, o de divorcios, o de pilladas infraganti, porque es lo único que le falta al argumento. Pilladas infraganti los hay por ahí externamente, ¿eh? Pero bueno, y luego la primera misión no recuerda, o sea, hay un golpe, sale mal, y hay una parte de tiros y una parte de, bueno, digamos, ocultación con el tío. Y luego con el coche. ¿No recuerda GTA, la primera misión? Eso es una cosa, Jorge, que por cierto adelanto ya, vamos a dividir lo que es el análisis. Bueno, vale. Empezamos hablando por el argumento, vamos a hablar del sonido, de los gráficos, de la jugabilidad, y va a haber una conclusión final, pero al final del todo me gustaría que lo comparásemos con GTA V, y ahora vendrán los típicos y dirán, pero no, ¿por qué lo vas a comparar con GTA V si no se parece en nada? Es un rollo distinto, es un no sé qué. Creo que se merece compararlo, entre otras cosas, porque hasta la misma gente de Ubi, si os acordáis, antes del famoso retraso este que tuvimos de 6 meses, este juego iba a salir con las consolas de nueva generación, ¿no? Íbamos a poder disfrutarlo el mismo día de salida. Antes de ese retraso, ellos mismos lo comparaban con GTA V, en el tema de aquel famoso anuncio que hicieron, como era algo así como un mes, 2 meses es suficiente para visitar Los Santos, ¿no? Nos vemos en Chicago, una cosa por el estilo. Sí, pero como ver Chicago ya es distinto, ya de... Claro, entonces yo creo que, que sí que tiene comparación, porque comparten muchos elementos en común, tanto como tenemos una ciudad de por medio. ¿Qué quiero decir, Marcos? Yo una cosa más que quería añadir. Luego el tema del tío, del hackeo de tal, no explica nada al principio. Ni dónde le vienen esas habilidades, ni cómo, ni de qué, si es una organización, si es un... Yo qué sé, lo ha aprendido él solo. El móvil, la capacidad esa que tiene, tampoco se explica demasiado. El personaje ese que tiene... Sí, pero Jorge, digamos que ya la trama y el argumento, la ambientación ya está embutida, ¿no? Dentro de esa tecnología.
No sé, tampoco creo yo que hiciera falta indagar tanto en el sistema, ¿no? Bueno, ya tiene su ayudante, que era el que le da las instrucciones y demás, pero no sé, como que eso ya está. No sé, yo me hubiera gustado que se hubiera, por ejemplo, reflejado un poco más. Luego hay gente que... agentes que le atacan y... ¿Quién te está atacando? Yo no sé si era con un compañero o lo que... ¿Quién te...? No sé, son agentes de... Bueno, ¿agentes de dónde vienen? ¿Son del espacio? ¿De las tortugas ninja? ¿De las alcantarillas? No se sabe. Luego el tema este del chino que le ayuda a la segunda parte. El Jordi. Es un personajazo. Si es que mola más ese tío que el protagonista. Sí. Está desaprovechado totalmente. Sale dos veces, oye, ¿me puedes echar una mano? Dura un poquitillo esa escena. Joder, desarrollalo más. ¿Qué es ese tío? Me mola más ese que el prota. Tiene su carisma ese, el Jordi. Sí, pues vamos a pasar ya, si os parece, al siguiente apartado. Si queréis añadir algo más del tema argumento. Ah, bueno, yo no opiné. Yo decir que en principio, hasta lo que llevo jugado, a mí me gusta y me atrae por el tema este del hacking, ¿no? De poder meterse en cualquier lado, infiltrarte a través del sistema del CTOS y poder manipular prácticamente cualquier cosa, desde apagones hasta semáforos, hasta volardos, hasta, no sé, lo que queráis, cámaras, móviles, conversaciones de la gente, lo puedes hackear todo, absolutamente todo. Dicho esto, no lo sé cómo transcurrirá el argumento, así que a lo mejor al final me decepciona lo que llevo jugado, porque yo voy tranquilamente, voy disfrutando el juego a mi ritmo, voy fijándome, me gusta mucho en estos juegos sobre todo ir fijándome en detalles, ir paseando tranquilamente, coger para atrás, para adelante, es lo que me gusta, no ir a saco, porque luego a saco me pierdo, parece que siempre me acabo perdiendo 20.000 cosas y este he decidido jugarlo tranquilamente desde el principio. Dicho esto, eso, no sé cómo va a evolucionar el argumento a medida que vaya avanzando yo en el juego, pero de momento, hasta lo que llevo yo, que es el acto 1 entero, se divide en actos, que eso no lo dijimos, hasta el acto 1 entero, de momento, bueno, para mí va bien, ya veremos a ver por dónde van los tiros. Yo voy por el acto 2, así que tampoco te llevo tanto. Pues... Y Jorge y Mitrilo, no sé por qué acto... Yo voy por el acto 2 también. Ah, bueno, entonces vamos todos igual. No sé, como no le estoy prestando demasiada atención, aparta la historia, así es que no... Que hay cosas ahí que es lo que os comenta fuera de línea. El tío hackea de todo y luego para abrir una mierda pincha en un palo tiene que hacer un rollo ahí... De no, tengo que concluir la luna, un eclipse lunar y tal, y tengo que hackearle el teléfono a este contando una milonga y el otro que se lo crea. Jorge quiere un DLC que manejes a Jordi. Ahí está. Exactamente, pues si mola más el tío ahí. Tiene unas salidas el tío que son cojonudas. Hombre, yo a mí la verdad es que en tema del hackeo no le encuentro yo muchas pegas, a lo que está diciendo Jorge. A mí me gusta, por ejemplo, para el tema de la atalaya, que es Assassin's Creed, que es exactamente lo mismo, grabado para desbloquear más zonas de la ciudad y que te den más misiones. Sí. Es que claro, tienes que buscar la caja de derivación para que te dé acceso a abrir la puerta. Tampoco te lo van a poner todo hecho, ¿no? Pelado y montado. A mí claro. Eso me ha gustado. No sé. A mí, pero, sí. Hombre, sí. Yo por el desarrollo que tiene el juego tal, tampoco aquí que la gente piense, no, es que este tío, porque desde apareció el juego tal día y el día 1 había vídeos en YouTube llenándolo de mierda. A ver, que no, ya ves que yo te comenté la primera semana, ¿hacemos esto? Y me dijiste, espérate. Digo, vale, ok. Yo le he dado bien. Y yo tengo mi opinión. Tampoco voy a decir, esto es una mierda pinchar un palo, no. Es un juego que en el 2012 hubiera sido de un 8, sí. Pero que en el 2014 a mediados es un juego pues de un... Es correcto. Correcto, un 6. Pero vamos, que a mí me llamaba más la atención, por ejemplo, el Far Cry, el 3... Subir a las torres de vigía aquellas. Las torres de comunicación.
Joder, yo me las hice todas. Y yo la también. La historia cojonuda en ese juego te incitaba porque tenía aliciente, pero es que aquí no veo yo que te enganche. Y como las misiones son tan parecidas, pues entre que la historia no me gusta a mí, luego que las misiones son muy repetitivas a mi parecer, pues decae. La barra de adicción, Micromania dice, abajo. En eso estoy de acuerdo, las misiones son muy repetitivas. Pero el hecho, pero la forma de hacerla a mí me gusta, la verdad. A mí que me gusta tanto el tema del sigilo y demás, aunque bueno, al fin y al cabo siempre es lo mismo. Va de cámara en cámara, selecciona a todos los enemigos. Uno que lleva la llave de acceso que te va a dar el acceso para ir a pie a desbloquear la misión que tenga. Pero no sé, a mí eso me gusta. Y es sobre que, todo el tema del sigilo con el silenciador. Es que hay a veces que puedes hacerlo sin, o sea, sin, igual creo que hay una misión que se puede hacer sin matar a nadie, ¿no? Que empiezas que si le tiras ahí de una grúa un paquete de ladrillos a uno, luego otro que se pone así a investigar, que es el que tienes que hackear tú. Desprevenido también. Sí, que lo tienes que, no lo puedes matar, que lo tienes que noquear, pues claro, lo tienes al lado, tú estás así escondido, te levantas, le metes y te piras, y los demás puedes acabar con ellos o pirarte así. Eso me gusta. Sí, eso está bien. La libertad de hacerlo a saco o con sigilo, no todo a sigilo o todo a saco, ¿no? Sí, es cierto, o todo matando o no, o noqueando nada más. Yo recuerdo hacer alguna secundaria que si la haces, por ejemplo, a saco, pasa que a lo mejor la peña de la calle puede de repente llamar por teléfono y plantarse allí la policía, y entonces te joden vivo. Porque pero también que puede... oí un tiroteo en tal sitio. Pero una cosa chula de eso que también es que puedes, yo qué sé, apuntar al tío y el tío se acojona y cuelga, ¿no? O no cuelga. O también puedes ir ahí, o sea, tocas el botón, creo que era el círculo, sí, y le agarras el teléfono y se lo tiras y dices, ¿qué haces? Ah, por cierto, antes de que se me olvide, las imágenes que podéis ver aquí a nuestro lado corresponden completamente a la versión de PlayStation 4, como veis, en Play sin más, vamos, no hay ningún spoiler, hay un poco de todo, es un poco de persecución de coche, un poco de paseando por ahí para que veáis el paisaje de Chicago, pero no hay ninguna misión principal ni ninguna historia por el estilo, pero que sepáis que... Aunque aquí vamos a hablar de tanto de PlayStation 4 como de PC como de Xbox 360, las imágenes corresponden en total y absolutamente a la versión de PlayStation 4. Jorge, sí, dime. Que eso, lo que te decía, que vamos a hablar de la versión de Play 4, de PC por parte de mi Trilo y yo la 360, y a lo mejor yo... Puedo omitir cosas o puedo decir cosas, pero porque la versión de 360, en el tema de jugabilidad no lo sé, pero gráficamente aquello está chufado, está recortado, a más no poder, claro, entonces habrá cosas. Pues. Vamos a ir ahora a ello. Vamos a hablar un poco por encima, tampoco vamos a destacar mucho, del sonido. El sonido entendiendo, bueno, tanto los efectos de sonido como... la banda sonora de canciones y eso que puedes escuchar en el móvil, en los coches, en todo este rollo, ¿no? ¿Qué os parece el sonido? A ver, Mitrilo, empieza tú, voy a empezar por ti. A mí el sonido me parece estupendo. ¿Por qué? Porque, bueno, se nota que Chicago está viva. Eso es un punto muy importante porque ayuda mucho a la ambientación, que la ambientación sea buena. Entonces, claro, te metes más dentro de lo que es Chicago. Y también el doblaje está muy bien, también a mí el doblaje sí que me ha gustado. Y cada voz que tiene cada personaje la veo adecuada también. No sé yo si el tema de la música, de la banda sonora, cuando te metes en los coches, no les me imagino que estará licenciada, pero no me suena a mí de ningún artista famoso. Yo de momento no me doy cuenta tampoco de ninguna canción así en concreto de que me suene. Pero sí que está bien, ¿eh? Está bien. Sí. Hay temas que están bastante chulos, pero bueno, es un poquito gracioso que cada vez que te metes en un coche tiene que sonar alguna música.
Parece que todos los conductores, todos los que van en coche, están escuchando música a todo trapo. Sí. Pero sí, sonoramente está muy bien. El sonido de los disparos, el sonido de las pisadas también, la lluvia, de cuando pegan, estás en un tiroteo y pega en el coche las explosiones. La verdad es que en ese punto es que hemos llegado ya a un nivel Sí. en esta generación ya y la anterior también, que es que prácticamente casi todos los juegos suenan muy muy bien. Sí, en sonido raro que encontremos hoy en día un juego que pueda catear, ¿no? A lo mejor como mucho en el tema ya de si está doblado o no, lo que le parezca a cada cual, ¿no? A unos les gustará que esté doblado, a otros no, a otros tal. Pero ya lo que es el sonido, la integración del sonido, bandas sonoras y eso, raro hoy es topar un juego hoy en día que esté por debajo del nivel. Mario, háblanos un poco de qué te parece a ti. Bueno, pues del sonido, vamos a empezar por el doblaje. Me gusta que esté doblado, tiene un buen doblaje ahí al español. Y joder, se agradece que puedas ir conduciendo a toda hostia y no tener que ir como en el GTA fijándose. Ahí es un puntín ahí Sí. a favor. Vale, luego. En cuanto al tema de los efectos de sonido, está muy bien. Yo pongo estos cascos para jugar, tío. Y es flipante, tío, que, bueno, también tengo la consola, o sea, la cadena, conectada a la cadena mediante la tele. Y es flipante el sonido, tío, de, yo qué sé, de que estás ahí parado y de repente oís como unas sirenas ahí, y ves ahí al camión de los bomberos pasar por ahí, tío. Luego el sonido ambiental de estar en la ciudad, que también vas a una zona rural y no es el mismo sonido ambiental en la ciudad que en el campo. Y luego en cuanto al tema de los temas musicales, ya no de la propia del propio juego, sino temas, yo qué sé, de la que pones en el coche o en el móvil, solo conozco pocos artistas. Sale uno que lo conozco, que me llama la atención, que es Alice Cooper, que la canción se llama Dangerous Tonight. Y luego otro, que no sé si es un DJ, me parece, o un así de música dance, es el Steve Aoki. Una canción que se llama Day and Night. Y es que no conozco más, tío, los demás temas. Hay uno así en plan así blues o en plan así, no sé, rock, tío, pero es que no conozco más. Y aparte, es que en el juego, no sé si os disteis cuenta vosotros, que hay gente que tenéis que ir escaneándola para sacar Temas, sí. temas. Y también luego hay una aplicación en plan como el Shazam, pero yo esa no la usé ni sé cómo se usa. Debe de ser para que te diga el nombre del artista y todo esto, ¿no? O el tema que Sí, suena. pero yo Quizás no. Poner un detalle negativo también al tema del sonido es que la cantidad de actores de doblaje cuando tú hackeas el móvil de las personas que están hablando es un poquito escaso. Suelen sonar dos o tres voces distintas. Sí, bueno, que hay repetición de voces, ¿no? ¿Te refieres en cuanto? Sí. Pocos actores de doblaje han estado trabajando en ese sentido. Sí, me imagino que esto será lo de siempre. Pasaba, y no sé si era con un juego Skyrim, puede ser, que ponían por estos números, los voy a inventar completamente, pero era como si en español tuviera lo que fuera, 50 voces y en inglés 200, que era, vamos, que había una diferencia, pero no creáis estos números que los acabo de inventar, pero vamos, que era muy grande la diferencia entre la versión. Claro, es que te encuentras a lo mejor que hackeas un teléfono en una esquina y te vas a dos calles más lejos y te escucha el mismo personaje que estaba hablando. Sí. Jorge, ¿algo que decir Presente. en esa Sí, versión de hombre, 360? adelante.
Por supuesto, que luego hablaremos de mecánicas del juego y demás, ¿no? Sí, de jugabilidad, por supuesto, el apartado último, que es el más importante, que es el fin. Aunque gráficos y demás, porque estoy afilando aquí el cuchillo ahí. Bien, en el tema del sonido, no destacan nada. Te montas en un coche, es que es irremediablemente compararlo con GTA. Me lo comparas con las emisoras de GTA y esto es un... Esto es una puta mierda. Bueno, porque son canciones que para mí no me llaman la atención. No, para mi gusto no conozco. No me conozco a nadie. Ya. No, yo ya te digo, Jorge, menos Alice Cooper y otro tío más, es que no conozco a ningún artista más. Bueno, los temas que suenan, yo no sé, tío, y a mí en principio, a mí me gustan, tío. Estamos bien. Hay algunos que parece que está cantando Rihanna en la canción que canta con Eminem al principio, y suena bastante bien. Pero a lo mejor a Jorge lo que le pasa es que no es como en el GTA, que dicen, tienes la emisora de rock, tienes la emisora de... A mí me gusta más eso, porque yo ponía, no me acuerdo cuál era, el GTA 4, en el último no, en el 4 era una emisora de tipo techno, que era una pasada, macho. Aquí pues, son temas así, cantaditos. No son temas de techno, son dance casi, ¿no? Y es que no va tampoco por emisoras ni nada al juego, ¿no? Tú te montas en el coche y suenan los temas y... Bueno, de vez en cuando pueden parar y dar alguna noticia, ¿no? Pero es lo mismo como esa integración que tienen los GTAs con sus anuncios, sus speakers, todas sus historias. Yo enseguida me monto y quito la música y oigo el ruido del motor. Luego, respecto al tema del doblaje, ahí es un puntazo, porque la gente sale, yo me acuerdo del último GTA, no es que doblar aquello, se puede doblar. ¿Cómo no se va a poder doblar el GTA? Que no va a ser igual que el original en inglés, muy bien, pero tú que entiendes inglés, quédate con el doblaje en inglés. Yo le quiero en castellano, porque yo quiero que esté hablado el juego. Y eso es un punto a su favor. Que se repiten dobladores, sí, pero oye, pero viene doblado. Sí, menos de una piedra. ¿Sabes qué pasa ahí? Me fijé yo una cosa, por lo menos en la versión de PlayStation 4 pasa. No muy a menudo, es un porcentaje muy, muy mínimo, pero hay algunas personas que no están dobladas y suenan las voces en inglés. Estamos hablando de peatones de por la calle. Están manteniendo una conversación y... Sí. En PC también ha pasado unas cuantas veces. Sí, se ve que a lo mejor se han comido algunas líneas de diálogo por ahí, pero vamos, que no es... Lo normal es que el 90% de las veces que suene siempre en castellano todos los... Otra cosa que suena muy bien este juego es en 5.1. Yo me cago en 5.1 y la panoramización que tiene está estupenda. Claro. Notas perfectamente el helicóptero que te está persiguiendo, si está en la parte derecha atrás alejado o está adelante, sin siquiera mirar el mapa. Lo puedes situar perfectamente a través del sonido. Y eso es un puntazo, tanto el helicóptero como todo. Quien esté hablando por el teléfono, por ejemplo, tú te pones giras 360 grados y perfectamente el sonido pasa de un altavoz a otro. Y eso, a mí el tema de sonido en ese sentido me encanta. Y mola perdona que te interrumpa, Jorge. Que cuando te persigue la policía, oyes la radio de la policía, se busca tal, va por tal. Sí. Pedimos un helicóptero, van por ahí en coche, que eso a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor te toca en un juego que está todo eso doblado, pero el tema de las voces de la policía están en inglés. El tema de las voces de la policía que están en inglés. No, que a lo mejor en un juego, quiero decir, que lo doblan todo. Sí. Y lo de la policía, la emisora, ya, ¿no? Sí, ya dices. Sí, aquí sí que está. Sí que está doblado. Oye, por cierto, ¿alguno tiene problemas con el enchufe? Sí, algo. Ahora no se oye. Ahí está. ¿Ahora? Con la clavija o algo, no sé qué será. No, ahora no se oye, Ahora se oye bien. Bueno, ¿quieres apuntar algo más respecto al sonido, Jorge? Sí, nada, un apéndice que es
la banda sonora me parece trascendental. Lo único que hay en una parte del juego en la que pasa una cosa, y sí que hay un tema de fondo que me recuerda mucho, que a mí me gusta mucho ese tipo de música, como la banda sonora de Deus Ex. No sé si la habéis jugado. Sí, o jugar al juego. Sí, la banda sonora es cojonuda de ese juego. Es de, sí. Porque es tipo. Es electrónica, es música electrónica y tal. Pero sale en ese momento puntual y después ya lo demás es olvidable. Nada es que, más. Bueno, hablamos mucho del tema este de que suena, ¿no? De los coches, donde cada vez que te montas. Pero tiene este juego tiene una música ambiental muy, muy buena, ¿eh? Sí. Hay momentos, por ejemplo, en la noche que suena que parece que estás jugando Mass Effect. No sé si lo habéis jugado. Sí. Con temas tenues que la verdad es que le dan, aumenta todavía más la ambientación. Sí, cuando te aproximas a los lugares estos que detecta un crimen, ¿no? Que te los marca en el mapa con un círculo azul, ya te pone la musiquilla y un poco de tensión, ¿no? Sí. Sí, 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 que es cierto que tiene buenas melodías también de ambiente, por así llamarlo. ¿Algo más del sonido nos queda por repasar, gente? Yo creo que no, que está la banda sonora, doblajes, efectos. El sonido de las armas suena también, ¿no? El motor de los coches también suenan diferentes, también depende del coche. Los trenes, el metro, el sistema de metro de Chicago, que como sabéis, ¿no? Difiere de otras partes del mundo, de que va siempre por el exterior, ¿no? Por encima. Pues tiene los típicos efectos, aparte del tren frenando e iniciando y pasando por los raíles y tal, tiene el típico, los típicos mensajes, de eso sí que está en inglés, no lo han doblado, de que el tren se aproxima, te canta la parada, se abren las puertas, doors opening, doors closed, y todo este tema para ambientar un poco lo que es cuando te metes realmente en cualquier metro de una ciudad, ¿no? Que te van cantando todas estas historias. Eso también lo tenemos aquí presente, ¿no? Y los anuncios que hay por la ciudad, así, con su voz en español, que a lo mejor podrían haberlo hecho como lo del tren, ya. Mira, lo del tren debe ser lo único que, salvo lo del tren, y lo de los peatones, esos que están, el único sin doblar. Sí, 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 todo lo demás, la verdad es que por lo demás, esos paneles también están logrados, dando las noticias, bueno, cuando intervienen los del grupo de hackers, ¿no? Sí, una preguntilla que os quería hacer, pero ¿quién ha utilizado el tren? Porque yo en todo este juego no lo he utilizado para nada. Yo sí, pero bueno, yo un coche de eco y viaje rápido. Hay que usar el transporte público, Jorge. ¿Pero para qué? ¿Para ayudar a la gente de Chicago a construir un puerto? Bueno, yo no lo he utilizado para nada. Cuando te persiguen y tienes un tren cerca, directamente te los quitas del medio. Ya no te persiguen. Sí, yo sí que lo uso, y para transportarme a veces de un lugar, pero bueno, yo reconozco que juego muy friki, muy, muy pausado, muy. Yo llevo muchas horas de juego, pero llevo poco avanzado porque yo voy a mi rollo por ahí con mis historias, eso, fijo, me gusta fijarme mucho en detalles, en, pues eso, lo mismo me da por tomar el metro, cojo y espero el metro y hasta que me lleve a la parada donde quiero ir y me poso, y, pero reconozco que soy yo, que juego muy friki. Y lógicamente aquí lo que venimos a dar es opiniones subjetivas, que nadie diga, espere algo objetivo. Vamos a dar las opiniones de cada uno y las impresiones que nos parecen a cada uno del juego, ¿no? Aquí no tratamos de ser profesionales ni nada por el estilo. Quiero decirle a Jorge que hay una misión en el juego que es spoilers, no sé si Mitri lo llegó a ella. Que... Esa vale, la del final de la primera parte, me imagino, ¿no? Sí, la del niño de Antena 3 por la tarde. El niño, vamos a decir el niño, vale, de Antena 3, pues. Ya está. Dijo que jugaste. Sí, sí, yo sí, esa parte. Y Jorge también, porque conoce al niño. Sí, pero vamos, que le paras el tren, que tampoco le paras de aquí a allí a tomar por culo. Yo creo que no llegas a montarte. Sí, tienes, bueno, ¿cuánto hay desde que? Igual pasan nada, ni un kilómetro, no sé, o dos.
No lo sé, vamos, yo también otras veces, porque también debe de ir el metro, el tren por encima, ¿no? Debe de ir aéreo. Sí, a veces sí, a veces baja a tierra. Y en cerca de las vías he pensado yo, digo, voy a meterme en el tren, pero como ves las vías arriba, digo, ¿cómo subo ahí? Porque el tío este ni escala ni hace nada, bueno, sí, coge, bueno, se sube una caja y no le pidas más. Pero bueno. Hombre, tienes que ir lógicamente hasta las paradas de cada sí, para subir por las escaleras, sí, claro, esto no es Assassin's Creed que te puedes mandar. Pero podrían haber metido este detalle, que te hubiera colgado. Hubiera no, hombre, porque eso si no ya sería rompes un entonces, poco con lo. Entonces si meten eso ya te dicen, es una copia igual que el Assassin's Creed, ya. Bueno, ya diciendo que es igual que Assassin's Creed. Sí, sí, sí que tiene, eso lo podemos mirar luego también, decirlo, ¿no? Comentarlo luego, a lo mejor mecánicas y demás, ¿no? ¿Qué te parece el tema ese, Jorge? Vamos a dejarlo, no os adelantar, para cuando hagamos después de la conclusión, cuando ya acabemos de analizarlo por completo, después de la conclusión vamos a hablar de comparándolo con GTA V y todas estas cosas, pero vamos a ir por partes. Bueno. Vamos a hablar ahora, vamos a pasar al siguiente apartado, si no queréis ya decir más, sacar más el sonido, que es gráfico. Vamos a hablar solamente del tema gráfico y aquí es donde puede venir polémica total y absoluta con el juego. Vamos a empezar gráficamente, a ver, Mitrilo, bueno, Jorge, que hable con la versión con la versión 360. Con la más básica. Vale. No sé si te acordarás de los juegos de Dynamic cuando nos vendían eso de Super Effect y Cross Price. Y super, pues esta tenían que haber puesto Super Tearing, Super Popping, Super. De todos los defectos que tiene. Tiene que los edificios se te aparecen casi al instante. No jodas. Lo mismo. Los vehículos, tú llegas y le metes una hostia contra la pared, allí no se roza nada. Te meten otro golpe por otro lado y te salta parachoques. Pero vamos, puedes embestir a un coche que el parachoques no ha sufrido, vamos, ni se ha rayado. ¿No se caen los parachoques? Los parachoques ni se han rayado. No, así se caen después ya de que le has cogido al coche y le has metido ya. Joder, ya me gustaría que fuese la vida real mi coche así, me cago en 10. Ya a la décima hostia ya se empieza a caer el parachoque. Luego la física son todas iguales. O sea, puedes partir un poste de teléfonos que se parte igual que un buzón. O sea, sí, como una rama, hace lo mismo. Matas a un tío y no es tan exagerado como vi un vídeo que dice que hacía, no sé qué, no. Pero le da el baile de San Vito y está 30 segundos así. Así como que, ¿sabes cómo te digo? Que está meneando la pierna, como en la canción esa de No está muerto, está de parranda, puede ser sí. Igual. Yo le veo. ¿Se ve que recortaron a tope o qué? Porque lo que estás pintando tú ahí es el drama nacional, ¿no? Es lo que parece que están poniendo es una beta. A ver, 2012. Este juego en el 2012 estaba bien, pero es que después de GTA V se crea un punto y que la gente, como mucha gente, no, es que GTA, es que Rockstar tiene mucho dinero y tal. Esta gente se lo podía haber currado. También te digo una cosa, ya sabemos cómo van estos proyectos cuando salen. La idea está puesta en PC y en Play 4, ¿no? Efectivamente. Y el tema de esto se ve un juego que es para salir del paso. Le hubiera faltado pues pulimento. Aquí puede entonces que nos encontremos, por lo que dices, yo la verdad es que no he visto ningún vídeo ni nada de las versiones de Play 3 ni Xbox ni nada, no sé cómo lucen, la verdad es que no sé cómo lucen. Pero posiblemente estemos ante completamente lo contrario que nos encontrábamos, por ejemplo, mismamente se me ocurre de Ubi también el Assassin's Creed 4, ¿no? El Assassin's Creed 4 se ve que está programado para 360, Play 3, y ahí le metieron un poco de chapa y pintura para colarlo en la nueva generación. Y aquí puede ser que sea al revés, que lo hayan hecho pensando en la...
en la nueva generación y luego hayan pasado guillotina a tope. Esto es muy fácil. Esto han llegado y han dicho, vamos a hacer la versión de Play 4 y de Xbox One. Y los cuatro que se estaban tocando los cojones jugando al Buscaminas allí, vosotros cuatro vais a hacer la versión de Play 3 y de Xbox One. A lavar por el culo. Y porque se nota, se nota. Y dirá la gente, es que hay cosas que no... Estamos ya en el 2014, o sea, estamos ya en 2015, hay cosas ya que no se pueden pasar. Ya estamos en la época de la chorrada y eso no se puede dejar de pasar. Te voy a preguntar, te voy a hacer alguna pregunta, a ver si tú te fijas en esos de, por ejemplo, en cuanto a tema de texturas, se ve que pueden cantar, yo que sé, pues, no sé, típicos carteles que se ven por la calle, en los, yo que sé, sí. en las tiendas, Eso te canta la Macarena, ¿eh? Te canta la Macarena, hasta las texturas de los coches no tienen relieve, el relieve es plano totalmente. No, joder, pues vaya. Plano. Tampoco, a ver, que tampoco no es plano como yo que sé, como el Mario 64, por decir uno, que no es un liderito de Sega. No es una, pero a ver, que no tiene relieve, no tiene. Tiene detalles que constatan del tío, que están bien modelado. Hay cosas que tal, luego lo que dices, tienes carteles que no. ¿Y los peatones? ¿Qué tal lucen los peatones que vas encontrando por la calle? ¿Están hechos a otro nivel o lucen el mismo nivel que el personaje? Lucen el mismo nivel que el personaje. También en el tema de las cinemáticas, pues... Sí que tienes, por ejemplo, la cara del tío está bien hecha, lo único que las expresiones faciales es pues de un juego del 2012. Claro, comparas con las expresiones faciales de GTA V y dices... O sea, que gráficamente en conjunto, si lo comparásemos con GTA V, también de Xbox 360, está lejos, ¿no? Está lejos, yo este juego yo le pondría a la altura en Sleeping Dogs, casi, mismamente, un poco peor incluso que Sleeping Dogs. Recordemos también que son, en caso de 360, son dos DVDs. Uno, que son datos de texturas y gráficos, y el segundo es el juego, que si el uno... A lo mejor te dice, no instales el 1, a lo mejor te encuentras con un juego del año... el GTA 3, ahí metido dentro, joder, vete tú a saber. De la generación de 128. Pues la Virgen, y que luego, diferencia, no pensaba yo que... Sigue. El segundo disco es importante que lo instale la gente, porque como no lo instales, cuando te matan, tardas en cargar como, yo qué sé, como un DVD de 1X. O sea, te puedes tirar la barra 2 minutos ahí, cargando. Hay que instalarlo en el disco duro y vuelves a aparecer en un promedio, yo que sé, de 20, 25 segundos. Pero como tire del DVD, me parece una vergüenza, vaya, con la de año que se han tirado en desarrollo con este juego, ¿eh? Sí, 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 brutal. Bueno, esto no lo dijimos, tú dices en 360 son dos DVDs, me imagino que de doble capa, de 8 gigas, ¿no? Sí, de doble capa, todos sabemos el rollo que hubo como salió la primera, pues tiró de DVD, luego hizo Microsoft la 12-13 con el HD DVD y aquí se le tuvo que comer con patatas porque triunfó el Blu-ray. Claro, la versión de Play 3 tira del disco del Blu-ray, claro. En PlayStation 4 ocupa, creo, 22 GB la instalación y en PC no sé si te das cuenta, Mitrilo, de que puede ocuparte el juego. Te lo miro ahora mismo. Creo que son, sí, 22 GB, que me sorprendió. No me pareció mucho. No me pareció mucho porque... Tú 22 coges... gigas, 21,9. O sea, como en Play 4. O sea, andan al mismo nivel. Me parece a mí que son port una de otra, ¿eh? Posiblemente. De la Next Gen, me parece a mí que son las tres versiones parecidas. Posiblemente. Vas a hablar tú ahora, Mitrilo. Ahora que tú que eres de la versión representante de la versión PC, luego Mario y yo que lo jugamos en PlayStation 4, ya vamos comparando.
¿Cómo lo ves? ¿Tú tienes máquina para mover eso o aquello se Hombre, arrasa? Yo después de escuchar a Jorge, pues me parece a mí que tengo aquí una maravilla de la técnica, cuando realmente este juego no es ni de coña la sombra del año 2012, pero es que es más, no es ni un juego puntero a día de hoy, ni incluso empecé jugando con todo en ultra. Aparte de todo esto, este juego tiene una optimización horrorosa. Esto tienen que ir corrigiendo una base de parches sí o sí, porque no es normal que para poder jugarlo con las texturas en ultra, la máxima calidad, te pide una tarjeta gráfica con una memoria en la GPU de 3 GB. O sea, te están diciendo que te tienes que gastar 350 euros en una tarjeta gráfica para poder jugar a este juego. Pero es que la cosa no acaba aquí. La cosa es que yo puedo poner las texturas en ultra, pero es que la diferencia de ultra a calidad media prácticamente es nula. Prácticamente es nula. Aparte, bueno, otra cosa buena que tiene es que tiene muchos filtros para poder ir tocando y poner el juego a tu gusto. Pues si te va mal, pues bueno, baja un poquito la sombra, bajan los shaders o baja el filtro de anti-aliasing. Y más o menos pues puede mantener el juego entre los 30 a 35 frames. Pero, ¿cuál es el problema? Que aún tocando todas estas características técnicas, el juego tiene unos bajones sin venir a cuento, que estás jugando 45, 50 y de pronto se te ponen 19 frames. Lo que se hace totalmente injugable. Aparte, otra cosa que tiene mala es que hay veces que se congela la imagen. Se congela la imagen, tienes que esperar hasta 3 o 4 segundos y ya el juego avanza. Y a lo mejor te has estrellado, por ejemplo. Si vas en un coche a toda pastilla. Qué drama, tío. Sí, fatal, fatal. La optimización de este juego es horrorosa. Y después, bueno, ya entrando en materia técnica, el juego, a ver, no es que luzca mal. Pero ya te digo, te puedes ver los edificios cuadriculados, por ejemplo, en cada una de las ventanales, edificios enormes que se van creando al fondo con mucho popping. No jodas. Sí, pero bueno, muy lejos. No creo yo que sea tan exagerado como dice Jorge en 360. Después, también los personajes también se van creando en el fondo. Pero bueno, no siempre, ¿no? A veces sí, a veces no. Depende también del escenario y del horizonte que tengas. Si tienes mucha carga gráfica, casi seguro que los personajes aparecen de invisible a visible. No sé, ¿qué más comentar? Una pregunta, Mitro. ¿Tú qué tienes? ¿Una Nvidia de estas de que te regalaban? Es que había una Nvidia que te regalaban el juego ya, pues. Sí, es cierto. Que había, una promoción que decían, cómprate la Nvidia esta, que es la potente, y te regalamos el Watchdog. Y joder, te hacen ahí, no sé, tío, te venden un Clio Sport para decir, no, no, la velocidad es 90 por hora. Ya está, 120. La tarjeta gráfica que tengo es una GTX 580 que hace 3 años costaba 550 euros. Sí. Entonces, es un pepino gráfico. Todavía hoy en día puedo jugar a casi todos los juegos en ultra, máximo. Quizás quitando el filtro que más memoria, que más recursos pida. Sí. Pero de eso este juego no puedo jugar en ultra, quitando el tema de las texturas, porque es que no veo lógico que para la diferencia, para lo que muestra en pantalla, te pide una tarjeta de 3 gigas. Eso, ya. Claro, sí, sí. La gente de PC está muy quemada con eso, normal. Y luego igual llega el típico trolacas y le dice, tú tienes un pepino, pero yo tengo una mierda de tarjeta ahí. Claro, y claro, dices tú, si este juego lleva, se presentó en 2012. Vete tú a saber la de meses que llevaba ya en desarrollo. Me lo saques ahora en 14, con todos los highs que tiene, con todos los aspectos gráficos que supuestamente iba a tener, y en teoría la versión de PC, por características técnicas, tendría que ser la mejor. No va más. Sí, sí, el PC, a ver, yo no lo voy a negar, yo no soy mucho de PC, pero siempre se va a tener que ver mejor, porque claro, si te gastas, como digo yo, en este caso de la promoción esa, 400 o 300 o 500, y se te va el juego como...
como entre la Play 3 y la Play 4. No, hombre, yo no he visto la de Play 4, pero vamos, yo creo que se verá mejor que Play 4 porque, bueno, ya de por sí Play 4 va a 30 fotogramas por segundo y seguramente en las características, en algunos filtros no esté puesto ni en ultra siquiera. Pero ya te digo, es que lo que más me molesta a mí, por ejemplo, es que tú estás jugando también a 40, 45 fotogramas, das un giro al volante, te ves a otra parte del escenario y te pega un bajón a 19. O sea, Esos chicos es que ahí no se son nota. normales. Es que ahí se Eso no se nota. puede. Eso no se puede permitir. Yo para dar un apunte rápido, en la de 360 más o menos se mantiene estable, no hay unas rascadas. A lo mejor hay un purista de los 30 frames, 60 frames y dice esto. Yo como no lo noto tanto, no noto rascadas tan, sobre todo. Algún momento puntual que puede bajar un poco, pero se mantiene bastante estable durante el Es que el juego. problema es eso. Yo creo que el problema es que no testea bien la memoria de la tarjeta, de la GPU. Que no lo gestiona bien. Por eso te pide tanto. Por eso pide 3 gigas. Pero es que aún así, con 3 gigas, yo he leído por foro que se sigue ralentizando y Joder, sigue pegando unos bajones de frame, del frame rate. Me parece, vamos. Eso es terrible. Vale que bueno, que puede la mayor parte del juego, pues está jugando más de 30, está jugando 1080p, está jugando con todos los filtros al máximo, pero es que es como digo, es que tampoco se ve tan bien, no se ve tan bien. no lo sé, Rafa, Uno. porque Mario. Yo Sí. de verdad, tío, yo no sé si es que tengo las barras de nivel bajo mínimos ya el filtro de calidad que pongo yo, pero yo Sí. creo que en PlayStation 4 ni hay bajones de frames, ni hay popping de ninguna manera, ni, vamos, Yo yo no sé, o yo no lo noto, vamos. Otra cosa muy importante es que la versión de PC tiene tres sistemas de sincronización vertical. La segunda opción que tiene es que te capa el juego directamente a 30 frames y de ahí no se mueve. Entonces, claro, estás de puta madre. Porque, bueno, prácticamente imagino yo que estarás jugando pues igual que en Play 4, por ejemplo. Sí, se Pero supone que va, sí. o ellos dijeron que iba a 30 frames estable, ¿no? Claro, pero con todos los filtros al máximo, o sea, en teoría se tendría que ver mejor que la versión de Play 4. Pero claro, tú tienes un PC, tienes un pepino, tú lo que quieres jugar es a 60 o quieres jugar a más de A 30, tope. por lo menos. Tengo que animarme yo a probarlo en PC porque yo tengo, lo que pasa que bueno, estamos en lo mismo, si eso no tiene optimización de ninguna manera, la mía es una GTX 780 de 4 GB, Ya. pero claro, es que dará lo mismo, porque si con la tuya aquello no hay manera de hacerlo funcionar, claro, será cuestión a lo mejor de que toqueteen ellos y Claro, saquen si es un patch. que al principio cuando yo lo puse y vi lo mal que iba, lo primero que hice fue bajarle todas las características al mínimo. Y cuando me doy cuenta de que sí, va muy bien, te va a 80, 90, 100 frames a veces, pero cuando llegas a ciertos puntos te hace pop, 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 pop y te pega el bajón, te pega el Joder, bajón tío, es sin que... ningún tipo de sentido. Entonces, claro, es que tienen que optimizarlo y es eso, es una vergüenza que para lo que se ve te pegue esos bajones. Una cosa, un añadido rápido que quería hacer aquí. Esto es que es vergonzoso, es de todo, es humillante que tú compres algo y parches y parches y parches. Tú compres un juego de, yo qué sé, de cualquier parches, parches y parches, que lo único que hacen es, no te dicen lo que arregla muchas veces y luego llenarte espacio en el disco duro, en el disco duro, en el disco duro. O por ejemplo, a mí en la tarjeta de memoria de la PS Vita, tío. Si sacas algo, sácalo bien, sácalo funcional. ¿Qué Claro, y más cojones? cuando ¿Qué han tenido tanto cuál tiempo. Sí. Cuando han tenido Claro. tanto tiempo, que eso es lo peor todavía. Y después de todo lo que se había mostrado que iba a hacer el juego. Eso es lo peor. No lo sé. ¿Tú sabes esto, el daño que va a hacer, por ejemplo, antes no pasaba y ahora va a pasar, al tema del retro? De decir, yo dentro de 20 años, otra persona, yo tengo, le compran un rastro el Watch Dogs este de PC. ¿Dónde sacas tú ahí los parches? ¿De dónde lo Ya, eso lo consigues? estaba pensando ahora mismo, que lo estás diciendo tú ahora, Jorge. Sí, claro. ¿De Entonces, ¿tú lo vas a dónde lo sacar? saques?
De un cartucho de PS Vita, del Borderlands 2, ¿dónde sacas ese parche ya si lo cuelga Sony? Sony, vete tú a saber si desaparece o borran los servidores esos o todo. Sí, claro. Un juego que ya no funciona bien. Eso ya tendría que ser lo Es que típico, alguien que se haya enrollado, los haya recopilado, los suba ahí a una página. para eso el PC está muy guay, tío, porque a lo mejor te dicen, un usuario te dice, te subo el parche o un foro o yo qué sé, te lo hacen, pero es que en las consolas no sé cómo va a quedar eso, ya no en la Play 4, sino en Play Pero 3 y en Xbox 360, ¿eh? joder, Mario, yo tengo aquí la Mega Drive, meto el cartucho de Sony y voy a Ya. poder jugar bien. Hace 20 años como dentro de otros 20, pero es que vas a Ya. tener juegos que es que de comprarles son una puta mierda porque están inacabados y a lo mejor no vas a poder volver a jugar a ellos bien, porque Sí. esos parches, vete a saber si les recopila alguien, si se molestan, cómo lo pone, no sé. Ya, no, Una si pasada. pasa con juegos como el Elder Scrolls, el Oblivion y el Skyrim, que mismamente Adrián, que estuvo con nosotros en el análisis del GTA V, Sí. no sé si lo nombró, igual lo intenté escuchar, o lo dijo cuando estábamos en privado, no lo sé, que entró en una casa, tío, sin querer, y luego no podía salir de la casa, ¿sabes? Es como que tú entras. Imagínate que en el Watch Dogs entras a la casa de, yo qué sé, de un personaje, Sí. de un NPC o no sé, o un sitio público, el protagonista, y no puedes salir luego, tío, te dice, pues tienes que empezar desde el principio. Claro. Y en el caso de Adrián, tío, es que llevaba, no sé, tío, 110 horas y ya sabes cuánto llevaba, y que te hagan eso, tío, es que es para coger el disco y lanzarlo así a lo Sí, friki, así por la te ventana. joden vivo, te joden vivo. Joder, eso Claro. jode mucho, tío. Que pase ahora, que ya estamos, como dices tú, en 2014, ya Serpiente Please, que ya salió de los Ángeles, El tío. problema ya no es Pero. que pase y que no pase, Mario. Es que, claro, aquí estamos hablando de que era un juego que iba a salir en noviembre y sale Sí. 6 meses después. Entonces Aparte, dices, que era ¿en un juego. 6 meses a qué te dedicaste? Ya, yo me dediqué a tirar del Killzone. Y del Infamous, y de Metal Gear y del Infamous Second Son, que son mejores juegos Es para mí que hasta ahora que este. Digo es 6 meses, se supone que tienes que usarlo para optimizarlo, No, ¿no? Y no, no se dejarlo. su Y no, no se supone que hay gente que se dedica a probarles, que les pagarán. sí, ¿O qué pasa? los ¿Que están en el tiro testers. tomándose una cerveza? ¿Eh? Los testers ya Yo que somos sé que te estarán, nosotros. Que ¿no? eso. Tienes que hacer un curso en Madrid, hay un curso de Electronic Arts para hacer ¿Eh? testes de videojuegos, Que me ¿eh? ponga ya, que me ponga a mí, en cuanto Sí, pega un pues yo bocadillo también. mi tiro, le digo, perdone, esto es una puta mierda. Mire lo que está haciendo el juego, a Sí. tomar por saco. No hay que hacer un curso para saber que eso no va como tiene que ir. Vamos. Claro, pero si es que después, es que es lo que digo, es que tú ves el videojuego y yo qué sé, yo he jugado a Crysis 3, al Metro Last Light, juegos punteros, tío, y dices tú, y ya fue, eran del año pasado, claro, y ves eso, dices Sí. tú, ves las animaciones faciales de Aiden, o de la hermana, o del chiquillo, y es que realmente no expresan lo que está diciendo. Las animaciones faciales no están muy bien conseguidas. Las animaciones, yo qué sé, las animaciones de los transeúntes, es que prácticamente es un reciclado una de otra. Que eso es Claro. otra, eso es otra. La fábrica de clones que tiene Chicago entera, que habrá 5 o 6 modelos No, de personas. no, no jodas, tío. Yo creo que estamos hablando de juegos diferentes. Igual hay tantos clones como en este juego, ¿no? Como en el Dead Rising, que eran los cuatro zombies ahí. Bueno, igual ponte que use 15 y eran multiplicados así. Pero vamos a ver, yo de verdad que me estáis dejando flipando porque yo creo que estamos hablando de juegos diferentes, tío. PlayStation 4 es raro la vez que te topes un tío igual en la calle. Es que salen 20.000. A ver, es raro. Puedes avanzar por las calles y alguno tiene que salir, yo qué sé, pero no tienes sensación nunca de repetitividad. Salen mogollón de tíos diferentes, copando las calles, haciendo 20.000 historias diferentes cada uno.
Bueno, eso sí, claro, eso sí. Lo que hay muchos personajes que la ciudad se ve realmente viva porque están haciendo muchas cosas diferentes. Pero tú te acercas a la cara o te acercas al cuerpo y ves el modelado y lo único que prácticamente se Va. diferencia es que a lo mejor lleva un teléfono o lleva unos cascos Sí, vale, en la o ropa nada, y tal. en la Dices ropa. lo que es el tío en sí, vamos. Facialmente. Exactamente, Ah, el rostro. vale. El rostro y el diseño también del cuerpo. A lo Sí, mejor sí, va con otra sí. ropa, va con chaqueta, va con pantalón, pero prácticamente Sí, que te digo, que haya 15 o 20 personajes diferentes en porque a toda mí la lo de ciudad. los cambios de ropa y todo eso, a mí yo creo que está muy conseguido, que no da nunca la sensación de que haya dos tíos iguales vestidos. Hay una variedad impresionante de vestimentas y de... Aquí hacer un pequeño inciso, aquí Disarma. Es el más, es, vamos, porque Viserma se fija hasta que si hay un chicle pegado a Sí, Baldosa. ahí yo entiendo que sí, que soy muy friki, En todos los sí. detalles. Yo aquí no puedo opinar mucho porque yo le estoy jugando con falta de interés. Necesita mejorar, como las notas del colegio. Entonces, sí, pero Viserma se fija hasta si en la ventana hay una mancha de mierda. Sí, bueno, Para de que hecho, en veas. estos gameplays en algunos de los gameplays que estáis viendo correr aquí a nuestra, en este caso sería la izquierda del vídeo, ¿no? Nosotros salimos aquí en el margen derecho. Bueno, yo voy paseando tranquilamente por ahí por las calles de Chicago y se puede ver perfectamente que la gente pasa y tal y que no, vamos, que hay una variedad, no sé, en principio. Luego sí que es verdad que a lo mejor tiene razón, Mitrilo. Mira, yo en eso no me había parado a fijarme si la... Fíjate Claro. cuando haya a lo mejor tres o cuatro personas hablando juntas y vete a otro grupito de tres o cuatro Sí. personas. Cuando hay estos grupos ahí o en las cafeterías, dices, ¿no? Sí. Sí. Eso lo hacen para ahorrar memoria de donde se pueda. Sí, Ya. claro. Pero mira tú que claro, yo eso no, yo de verdad que no, eso no me había fijado, pero sí que... Después, el nivel de detalle de las texturas es que va, que va. Hay veces que te acercas a un muro y el muro directamente es un polígono plano. Hostia, tío, pero eso yo creo que Eso no pasa en ya está. PlayStation 4, ¿eh? Yo no me... Lo del muro Algunas veces, unas ya... veces. Tiene textura que no está en HD. No me fijé ya No, tanto en lo del muro, pero no, sí, no, es creo que... que sí. Puede ser que cuando vas a de las primeras misiones, que fijo que las hicimos los tres, cuando vas a casa de la hermana que trae feliz cumpleaños, Sí. Aiden, ahí puede ser que te fijas, ¿no? Que ves el seto ahí que está plano, quieres decir, ¿no? Sí, bueno. Porque yo tengo una captura de ese juego, tío. Bueno, y subí algún vídeo así al Facebook de ese juego y si se ve ahí. Y es Puede, que hay otro detalle que si os fijáis vais a ver, esto es que no está trabajado. Os vais a donde haya mucha hierba, os metéis dentro de la sí. hierba, ponéis el mando, mirar para abajo a la hierba y veréis que la hierba no que son dos sprays, uno puesto así y otro puesto así. Una, No sé, un, un, la hierba y la hierba, están montadas una de otra y así hay muchas. yo no me fijé en eso, pero bueno, sé que la hierba no está ahí a tope, así que... Pero bueno, yo no sé, tío, es que claro, aquí es lo guapo de esto, Es ¿no? que Que cada uno tiene su opinión y como dije antes, aquí estamos para dar opiniones subjetivas, no de profesionales ni nada. Aquí no busquéis objetividad, porque no, porque cada uno, los gustos en un videojuego, yo siempre lo dije, los gustos de cada uno son muy particulares y eso se nota en los análisis que supuestamente son profesionales, ¿no? Que dice, no, soy profesional, yo luego gano a esto. Pero luego yo qué sé, tío, hay juegos que a mí pueden decir que son una mierda y me gustan y al contrario, pueden ser juegos totalmente idolatrados por la prensa especializada, ¿no? Y que a mí me parecen una auténtica cagada. Una auténtica cagada, a ver, no una auténtica cagada, no me estoy expresando bien, sino que a mí simplemente no me gustan porque no me atraen. No me atraen y no, yo no daría un duro por esos juegos. Así que aquí lo que estamos expresando son opiniones subjetivas, ¿no? Luego no nos vengáis con qué tal, porque esto, lo mejor es lo que decimos siempre, Jorge, tú y yo, que lo pruebe. La gente lo tiene que probar y Jorge se nos ha caído. Y ya está. Y es lo que tiene que hacer la gente, ¿no, Mitrilo? Que lo prueben y es como se es van a montar que, ellos una claro, opinión.
Es que yo es lo que he visto, yo es que lo que he visto es un juego muy estándar. No he visto nada así novedoso como por ejemplo lo querían mostrar al principio. Yo lo veo todo que todo esto ya lo he visto antes. Problemas del. Me he caído un poco. Que una cosa que antes que estaba yo hablando, es que no, encima no se oía el micrófono. Estaba yo hablando y era como si hablaba conmigo mismo. Me suele pasar al menos. Que mi tío lo decía como que las partes del césped. Y en el agua, si te fijas en el agua, están copiados como en cuadrículas. En la versión de por lo menos de 360, es como que han hecho corta y pega. Una cuadrícula, otra cuadrícula. No sé si me entendéis. Está Sí, hecho por yo sí te porciones entiendo. de cuadrados. Muy cutre. Queda eso, vamos, queda eso súper Pues cutre. el agua está muy lograda en la versión. Yo me parece que está muy lograda en la versión de PlayStation 4. Está logrado el agua, pero lo que no está logrado es cómo salpica al tío cuando va nadando. Que ahí sí que me parece que canta un poco, me parece un O poco palero. cuando te tiras al agua y ves el oleaje que haces, el pequeño oleaje este, eso no lo veo Sí. yo que esté muy No. bien conseguido. Canta mucho que son Ese. polígonos. Sí, sale como, en este caso creo que sale como una onda, ¿no? Expansiva, no sé, como muy raro, vamos, que no está Raro, logrado, raro. sí, en ese apartado. Pero vamos, yo por ejemplo, lo que son texturas y demás en PlayStation 4, yo creo que está el juego que luce CT, o sea, espectacular. Da igual que te arrimes a un muro, que veas al tío pasar a cualquier peatón que tiene, yo qué sé, pues no sé, el plumífero, la chaqueta, tal, o que trae. Va todo, pero perfectamente con unos brillos flipantes en la ropa, todo, que se ve que los peatones están muy trabajados en el sentido de que no desmerecen con respecto al protagonista principal, o por lo menos eso es lo que me parece a mí. Tú los ves que están bien hechos, con sus detalles, todo. No Yo lo ahí sí sé. veo diferencias con respecto al personaje principal, que se nota que está mucho más trabajado a los ciudadanos que se ven. Hombre, está lógicamente está más currado, pero se ve que estos tíos que están, no sé, no es la diferencia, por ejemplo, que a lo mejor, por ejemplo, sí podrías ver en un GTA, que los personajes están muy, muy currados y los otros tíos, estamos hablando también de un juego de la generación pasada y con sus limitaciones, pero que se ve que hay una diferencia de peat o sin irnos tampoco un GTA. Te pones en un Assassin's Creed y no es lo mismo. Se ve mucha diferencia. Aquí se ve que la No, diferencia es enorme. hay más detalles aquí que en un Assassin's Creed. Sí, la diferencia se acorta. Luego, a mí también, a ver, no sé, los coches me parece que están muy bien hechos, gráficamente hablando, ¿eh? El Sí, los coches también. manejo, a lo El mejor. efecto de las chispas también me gustan. Sí, El yo. hecho de que te chocas, por ejemplo, contra una valla y se rompe la valla. O la palmera. Sin embargo, me llama mucho la atención que te estrellas contra un árbol y al árbol no le pasa nada. Sí, bueno, eso es uno de los fallos grandes que le veo yo al juego con respecto, por ejemplo, a su competidor más directo, en este Claro, te caso puedes GTA cambiar, V, es el motor te de cargas una físicas. farola, El motor de físicas. y contra un árbol no lo rompe, vaya. Sí, eso sí que es cierto. Pero bueno, yo no sé, yo en cuanto a gráficos, gente, de verdad, No. el motor de iluminación que mucha gente se quejaba, a mí me parece un pasote. Por la noche el juego está de puta madre, ¿eh? Por la La noche noche, y no solo por la noche, cuando se pone o sale el Bueno, sol, cuando se pone o sale el sol. por ejemplo, tú vas andando, por lo menos eso se ve en PlayStation 4, vas andando por una calle, imaginaros que vais andando por una calle, la típica que pasa por encima del metro, ¿no? Y se ve ahí una especie como penetrando los rayos al fondo de la calle, que es alucinante, es completamente alucinante. Y está O guay sea. cuando usas la habilidad esta del apagar, hacer un apagón o revientas un Sí. generador y hace pum, y se van todas las luces, todo, y quedan solo por ahí las luces de los coches Sí. que van circulando, o del helicóptero que te persigue, o de la policía. Sí, es cierto que ese vídeo que rulaba por ahí, que decía mucha gente, no, eso es mentira, no sé qué, del hombre este que compara GTA 4 con el motor de Watch 2,
Es cierto que pasan esas cosas en las físicas, en las iluminaciones estas y dinámicas y tal. Sí que pasan. Eso, pero bueno, que pero lo a mí que me no parece que pasa. roza a nivel más que aceptable, ¿eh? No, una pregunta para los tres. Hablando de ese vídeo, ¿os pispasteis de que si os ponéis ahí delante del coche, os refleja la sombra o no? Porque. En Watch 2 dices. No, Sí, no, delante. esos fallos los tiene, lo de sombras Sí. volumétricas, todas estas cosas, que según sale en el vídeo, eso es todo cierto. Pero lo que no es cierto es que en el vídeo ese, que a mí me mosqueaba mucho, es que la luz del freno que no lucía, tío, y sí luce. Ah, bueno, ¿Sabes? Es que sí hay cosas. tienen Es luces que, los mira, coches, sí. esa versión a lo mejor es la de PC, pero al super mínimo, ¿sabes? No es ni igual ni Claro. la de Play 4 ni la de 360, no Claro, sé. yo eso Pregúntame, no Trilo, sabría por decir, pero por ejemplo, él favor. pone, recuerdo en otro vídeo, hace lo de las físicas, es verdad, tú puedes chocar contra los tíos allí ni Dios cae rodando por unas escaleras, ni. No se No, no, desequilibran, vamos. y lo de las físicas, una cosa que probé yo que vi en un vídeo, tío, es que el coche sí, te lo abollas por todos lados, pero tú te pones con el arma más potente, le disparas al cristal a la luna y no te rompe la luna delantera, ¿sabes? Se oscurece un poco y dices tú, joder, tío, entonces, ¿qué motor de mierda es este? Sí, Rompe todo el coche, tiene pero la luna es mágica, es como. fallos, pero ya de fijarse de ir al milímetro, como digo Joder, yo, ¿eh? hay un fallo que yo estoy aquí con un colega, tío, y nos pusimos a mirar ahí en los rascacielos, ¿no? No, perdón, en los escaparates, los Sí, reflejos, que sí. en teoría tenían que estar bien, y ves un edificio ahí grande donde Sí. detrás no hay ningún edificio grande, ¿sabes? Que, Sí. pero a ver. Es un reflejo clónico, no refleja exactamente Exacto. lo que hay delante. Es como si tú ves ese reflejo, pero avanzas calle hacia adelante y sigues viendo el mismo reflejo y así, luego a lo mejor en otra calle lo vuelven a cambiar, pero es como si cogieran y hicieran un copia-pega. Mola. Eso es un fallo y eso lo resaltaba el tío del vídeo y eso Sí. es cierto, que pasa. No, no, yo me fijé Cierto que antes de ver pasa. ese, antes de ese vídeo, yo no había visto ese vídeo. Estaba aquí jugando con mi colega el mismo día de lanzamiento y dice, vamos a hacer esto. Él ya debía haber visto ese vídeo. Claro. Entonces me lo enseñó y yo me flipé. Ese es un fallo, pero un fallo épico ahí. Y De otro todas fallo. formas. Sí. Sí, habla, habla. No. Otro fallo es que cuando llueve no ves caer justo como en el GTA, como el agua, ¿no? Ves los golpes de impacto en el coche Sí. del agua, ¿sabes? A ver, hay detalles que están guays, por ejemplo, hay hojas o como vasos así de cafés que están como por el Sí. suelo y cuando hay viento, ¡fum!, se lo lleva, ¿no? Sí. O a veces en el coche, el tema este de los reflejos, de cuando vas por las zonas estas de que pasa el metro por encima, ves cómo se refleja Sí. en los cristales del coche, pero claro, luego a lo mejor otra cosa que el tío no se refleja en los espejos No también. se refleja, efectivamente, ese ¿Y es eso otro fallo. qué te lleva? Porque yo me estuve paranoiando, dije yo, a ver si esto va a ser spoiler así, supuesto que. A ver si vas a estar como conectado en Matrix. Y el tío es como, no sé, tío, yo me como esa cabeza, tío. No lo Pero sé, son bueno. fallos que son ciertamente son puntuales, no son, a mí no me parecen, hombre, el caso, por ejemplo, del espejo, es verdad que te pones allí y dices tú, ¿no? Porque esto ya lo tiene, yo qué sé, hasta el Shenmue, yo qué sé, juegos de hace 20.000 años que se refleja un espejo, eso no es ninguna novedad. Y supuestamente un juego next gen, como lo vendieron ellos, ¿no? Claro, es que es lo que iba a decir ahora, Sarma. A ver, yo le he puesto muchas pegas, pero hombre, a ver, el juego la verdad es que no se ve mal, porque sobre todo ambientalmente es una maravilla, no se ve mal, pero claro, yo que lo critico con respecto a lo que supuestamente iba a ser, Sí. ¿sabes? Que realmente no está tan mal, ¿no? Pero claro, son cosillas que a mí por lo menos me minan la moral. Sí, y a mí, claro, dices tú, tanto, te enseñaron un caramelo ahí en el E3 para hacerte ala. Hombre, Es que no tiene nada que ver, es que ese es el tema. El juego, bueno, se ve bien, se ve dentro de Sí. los estándares,
pero es que no es tampoco como para destacarlo tanto gráficamente. Claro, hay detalles que, por ejemplo, si los comparamos con la demo esa mítica de hace 2 años, lo recuerdo perfectamente porque es que sale prácticamente al principio de la demo. Hay una cosa que me flipa mucho, que el tío va por ahí, empieza a llover y se ve un tío llegando con su paraguas, se mete a un coche y pliega el paraguas y lo sacude allí y se mete para el coche, ¿no? Esto es, joder, a mí eso me flipó mogollón, porque, joder, eso es una puta pasada de detalle. Ese es un buen detalle. Claro, ¿qué pasa aquí? Yo no encontré en todas las horas que le llevo dadas, y puedo aseguraros que es mucho y que ya os digo que voy tranquilamente paseando por la ciudad, fijándome en rollos y tal, no encontré a nadie, absolutamente a nadie, y eso lo tiene el GTA ya desde hace 3.500 millones de años, que se pose o suba un coche, o llegue o aparque el coche, o suba o baje del metro. Hay gente esperando el metro. Y hay gente dentro del metro, muy bien ambientado todo, perfectamente, pero ni Dios entra ni se posa de ningún lado. Y eso, claro, dices tú, cuando me venden ahí el tío con el paraguas y tal, que es flipante. A mí por lo menos eso me llamó la atención. Digo, joder, ¿cómo puede venir el tío ese, pues, meterse al coche? Joder, vale, te metes en el coche, pero ya con el paraguas allí, cerrar el paraguas y... Me parecía acojonante. Y eso, por ejemplo, es algo que... Voló. Bueno, tiene detalles muy chulos, ¿no? El Sí. humo se ve bien, la verdad, El humo del tubo escape de los coches, sí. y el fuego también se ve bien, las explosiones se Sí, ven muy pero la bien. explosión esa del E3 no, no se ve. No, Eso, eso no, hombre, eso por no. ejemplo, Eso que tenía que verse ahí en tu ordenador, ahí. los que os decía antes de reventar las cañerías de vapor, a mí me parece Eso sí está que guay, está tío. guay, Eso se ve revienta bien. la carretera, ¿no? Queda allí como un pozo. Además, es como que tiene... Que esto sí que lo tiene, que no lo tiene, por ejemplo, los GTA. Claro, estamos hablando siempre de la generación pasada. Habrá que ver cómo adaptan el GTA 5 a A PC y a estas ver. consolas nuevas. Pero, por ejemplo, tú te alejas, haces una explosión de esas, por poner un... O armas un Cisco de la Virgen en un semáforo, ¿no? Cuando hackeas un semáforo y chocan todos los coches y tal. Y tú te alejas... Pues por la acera, bastante allá, no digo andar muchísimos metros, pero va, varias manzanas y vuelves atrás y sigue estando allí todo el bacalao, que eso en GTA V, si das la vuelta a la esquina, el tío ya desapareció, allí no hay nada. Adiós que Eso te es vi morir. verdad. Es un detalle muy chulo. Eso Y está bien. otro detalle que me gusta es que yo he visto accidentes sin yo Sí. provocarlo. Sin yo provocarlo. Y hostia, eso le da un puntito también de realismo muy chulo. Sí, llega y Y los allí tíos... estaba el accidente, ¿eh? Voy a hacer la misión de bloquear la torre, bueno, torre de comunicación con la atalaya, el del Sí. punto este. Y después vuelve y está todavía allí los dos coches. O sea, Sí, que eso sí. estaba muy bien. Y a los tíos se posan, discuten entre ellos y tal. Ahora sí, vamos a ver si es un fallo de la versión PlayStation 4 o es como... Yo no he visto, salvo ya... Muy, muy puntualmente puedo decir que se reduce a un, no sé, tío, un 1% máximo policía por la calle. O sea, tú Nada, si la armas sí. gorda te vienen a perseguir y tal, Nada. pero no ves a nadie No, patrullando, no ves yo alguna sí. vez un coche, puede pasar, pero Eso, vamos, una es... vez cada Que, muchísimo. sí, es... O sea, si Nada. juegas 10 horas, igual lo ves un minuto, un coche. Eso, eso. Yo a mí me pasa igual, ¿eh? En la patrulla de policía, es así, llaman y allí tiene a toda chica entera. Sí, efectivamente. Y eso no me parece, no sé, no me parece real, porque siempre en GTA los Claro, ves por allí patrullando, ¿no? o un claro, y helicóptero, es ves un que helicóptero, pero es que tampoco ves un helicóptero por ahí ni de la policía, ni de las noticias, ni de nada. Que es otro tema que a mí no me moló cuando lo nombraron, es que decían, no, solo va a haber coches, motos y barcos, pero helicópteros no vas a poder tocar. Entonces ya digo yo, ahí ya pensé, a lo mejor, punto negativo. Es más directo que GTA, el Watch Dogs. Y es que otra cosa, por ejemplo, de que claro, no hay patrulla, tú puedes ir a toda pastilla por la carretera y Sí, chocarte con 1.000 coches, y no pasa que nada. a menos que llamen, Muévete.
Y llame, pero si tú tienes sí. el rango de bueno muy alto, no van a llamar. Sí. O sea que puedes estar haciendo el cabra que la policía no te persigue a menos que estés en una misión. Sí. O saques la pistola y empieces a pegar tiro, que la sí. gente no llame. Pero sí, sí. si no. ¿Y si te llaman qué? ¿Haces así? ¿Cortes la señal? Y ya está. Hombre, también se quedan, por ejemplo, detalles con respecto que están ya superados con respecto a los juegos de Rockstar. Llueve y es flipante, sobre todo si hace aire que mueve el agua para todos lados, los árboles y tal, y se ve que se generan charcos, ¿no? Que se van quedando charcos. Sí, pero tú puedes pasar por ahí y ahí no, aquello no. No salpica para ningún lado. Hay un montón de agua de la Virgen, pero aquello no. No acaba de salpicar. Pero son gilipolleces, ¿no? Pero, o sea, sí, son gilipolleces. Pero mira, pero son gilipolleces que esperábamos que con la nueva generación se pudiera ver un poquito de esos detalles. Y no se está viendo. Claro, es que es la diferencia. Lo hablábamos aquí con respecto a eso, GTA V y eso en su día. Es la diferencia entre Rockstar y el resto de los mortales, ¿no? Que Rockstar es como va al detalle enfermizo, es como una cosa como que aquello hasta que no cuadre al 100%, no, los tíos no paran, lo dejan todo planchado. Yo qué sé, por ejemplo aquí, sí, tú puedes ir escuchando la música en el coche, pero o en el móvil, por la calle. O en el móvil, pero tú no ves. O sea, sí, hay música en los puestos que te venden refrescos y rollos de esos que te encuentras por mitad de Chicago, pero tú no ves, por ejemplo, el detalle de que si en el GTA, por ejemplo, el GTA V, que el tío si va con la ventanilla bajada del coche y está parado un semáforo, estás escuchando la emisora de radio. Eso aquí no se ve ni por el forro. O te piras y queda la música puesta en el coche y la oyes desde fuera. Por ejemplo. Sí. Pero claro, como aquí te dirán los Ubisoft o alguien, algún listo te dirá, ¿no? Es que como la llevas en el móvil, pues. Son detalles. Mira, hay un detalle, detalles mínimos, pero son. Que es lo que marca al final la diferencia entre unos y otros, ¿no? El poner el mimo máximo de querer cuadrarlo todo a la perfección o hacer un poco allí con el ratón de aquella manera y tirarlo. Mira, hay un detalle que no sé si os fijasteis alguno de los tres, que es que cuando vas tú al escondite tuyo, pues hay una silla, ¿no? Y dice, en vez de traer sentarte, toca subirte, tío. Y dices tú, a ver, hay que ser un poco gilipollas, tío, ponle la opción de sentarte, que también que no tenga eso, tío. Eso es una chorrada, sí. Pero es que es una chorrada que está a muy vista, porque cualquiera fijo que iba así caminando a la silla y le da al botón de acción y el tío en vez de sentarse, no, se sube encima de la silla, ¿sabes? Que es algo que no tiene tampoco no, es los que GTA, eso. Si por ejemplo si tienen juegos como los de Bethesda, ¿no? Skyrim, Fallout sí. y todos estos, sí, sí que te puedes sentar, que es una gilipollez, no sé por qué no lo ponen, que te puedas sentar. En el GTA sí lo tiene, lo de sentarse, ¿no? No lo tiene ningún GTA tampoco, no sé por qué no pone. Bueno, pues no sé. Solo dar un botón, que pues, no es pues nada, vale, tiene que ser nada complicado hacer eso. Pues vale más aquí en este caso que ni lo pongan, tío, porque para ponerlo y que te subas encima de una silla, tío, es que parece que dices tú el sí. personaje retraso aumentar. Pero vamos, por cerrar ya lo de los gráficos, yo gráficamente en PlayStation 4 yo creo que luce muy bien, si exceptúas detalles de estos que hablamos, vale, son el reflejo en los escaparates o tal, yo qué sé, esto del agua, ¿no? Que nos salpica y tal cuando llueve o... detalles muy puntuales que ya es buscar ya lo enfermizo, tú si obvias eso... A mí gráficamente, vale que no es lo que prometieron, pero gráficamente, de verdad que aquello no tiembla por ningún lado. Yo no veo popping ni ralentizaciones. No, yo popping ni ralentizaciones. Tú puedes mirar a lo no lejos aquello. Lo no genera nada, ni se ven texturas planas en ningún lado, ni aquello es sólido, es muy, muy, muy sólido. Eso hay que reconocérselo a este juego, y eso sí que es un dato objetivo. Vamos, no lo sé si a lo mejor... en algún momento puntual te pueda salir muy a lo lejos un árbol de... yo qué sé, pero... Vamos, yo no lo vi.
Yo personalmente no lo vi. Vamos, los coches se ven muy a lo lejos, los peatones viniendo, yendo, parando. De hecho, hay una. Si vais al campo y os ponéis en un sitio que veis toda la ciudad así, Sí. cogéis un rifle francotirador, tío, y ves el detalle de los coches moverse así, con las lucecillas por la noche. Y si apagas, haces el apagón, que apagas y apagas esa zona de la ciudad y ves perfectamente los coches, eso sí, no los vas a ver súper detallados, vas a ver así cuadriculados, pero bueno. No lo sé. Pero realmente, este juego destaca gráficamente. ¿No habéis visto otra cosa igual? A ver, yo por ejemplo, hablando de PlayStation 4, no jugué al Infamous porque es un juego que no me llama absolutamente nada la atención. No sé cómo, he visto vídeos y tal, parece que luce bien. Yo creo que este, de todos los que llevo jugados, luce muy bien. Luce muy bien. No es NBA 2K14, porque ese está a otro nivel, juega en otra división, pero luce muy bien. Luce. Yo le daría tranquilamente su 8 en gráficos con la gorra. Pues yo no, yo le daría un 7. Yo también, un 7 o un 6, no sé. Joder, Un vale. 7. No, tío, es verdad, yo jugué el Infamous con Sofía, al Metal Gear y hasta el Killzone que lo tiene Jorge. Y Jorge, a ver, ¿qué prefieres? No sé. Hombre, Haga tú. el Killzone raya un nivel. Lo que pasa es que. El Killzone, a ver, no es un super juego gráficamente, vendrá otro, un shooter, Pero pero. está bien, ¿sabes por qué? Porque tú llegas y juegas a Killzone y la primera sensación de comprar la Play 4 dices, esto es lo mismo que tengo con la 360. Pero hostias, yo que las tengo las dos iguales, que se lo dije yo a Marcos, digo, cambié a jugar al Call of Duty Ghost y dije, hostias, esto se nota. Por muy poco que tal, el cambio se nota. Porque comparas una cosa con otra y se nota. Yo aquí no he intervenido mucho porque ya te digo que yo a mí me parece que la versión de 360 es una versión capada, es una versión pues casi generacional, es una versión para pa satisfacer a un público de PlayStation 360 que no está al nivel, pero no está al nivel actual. Sí está al nivel del 2012, es un juego correcto, no destaca en nada gráficamente, pero tampoco es un puto drama, ¿vale? Así, pero ahora mismo, yo por ejemplo, la versión que se tendría que juzgar es la que Dimitrilo, la de PC, y la Sí, vuestra, que es la bueno, válida. pues Yo para mí son las válidas, porque si yo claro. la de Play 4, mi opinión es que un 7, tío, un 8 no, un 8 en gráficos no, porque prometía mucho, tío, y hay detalles por ahí que no, que yo no me gasté 400 pavos, tío, Eso es y prima no importante. se gastó 500 o otros 600, tío. O lo mismo, tío, o en el juego, que a mí me quedó. Yo lo compré el juego, lo voy a decir, por el cambiazo de MediaMarkt, que entregaba un juego de 1 euro, un FIFA 9, y me quedaba el juego en 40 euros. Que si tengo que pagar 60 pavos, es que no pago, tío, porque pago por otro, por un Metal Gear, mismamente. 40 euros, y 40 € a mí me parece caro. Y 40 euros es mucho, ¿eh? Ya es mucho también, vamos a decirlo. Yo esto decirle a la gente que esto se lo pillen cuando esté, no, no a 5 euros como he oído por ahí, pero este juego es de 20 eurillos, de pillarlo dentro de unos meses. Que esto dentro de unos meses vale 20 euros, píllale por 20 euros, que no merece la pena gastarse dinero No ahora. lo sé, no lo sé, tío. Yo aquí es que discrepo. Y bueno, no lo sé, esto cada uno que vaya probando. A mí Bueno, me yo parece. Bueno, ahora cuando hablemos de la jugabilidad, sí. ahora saldrán cosas Va, positivas, va, 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 porque vamos a. Vamos a. De hecho, van a salir cosas negativas. vamos a avanzar ya para no estirar más el tema. A temas jugables ya, ahora estamos hablando ya de todo un poco, ¿no? De mecánicas de juego, también si queréis un poco de la ambientación, de bueno, todo lo que rodea Watch 2. Sí. No sé, Mitri, lo mismo, empieza. Pues mira, yo la verdad es que en estos juegos de sandbox, que no es mi género favorito, de las cosas que menos me han gustado es el sistema de apuntado que tienen.
Porque, por ejemplo, en GTA 4 era diferente, no se pone la cámara así como al hombro y se pone a apuntar, por lo menos no tan bien como en este Watch Dogs o en el GTA 5, que no lo he jugado, pero bueno, por vídeo ya se intuye que es muy parecido. Entonces, el sistema este, el sistema de cobertura y demás, el tema del combate me gusta mucho. Me gusta mucho porque a mí me gusta mucho Max Payne 3, y esto es muy parecido a Max Payne. Hasta el tema de ralentizar el tiempo, o sea que en ese sentido es de puta madre. Después, yo no sé por qué el tema de la conducción le han echado mucha mierda y a mí me gusta. A mí me gusta cómo se controlan los coches. Cada coche es diferente uno de otro. Eso es una cosa que a mí, la verdad es que me gusta. Y no sé, Sí, ya. el Dodge Charger ese antiguo se te pira más, es Sí. muy trasero que comparado con, no sé, Claro, con tiene tracción delantera y Ultraman. brazo, claro, se te va por detrás, pero es que cada coche es diferente. Es que tú conduces, por ejemplo, un Civic, no es un Civic, pero vaya, Bueno, sí. sí, es un. Y se nota que el giro, pues, es un poquito más cómodo, pero corre mucho menos el coche. Sí. Yo no sé por qué es tan criticado en el sistema de la Ya. conducción. A mí me gusta. Sí, lo critican, dicen, esto es como no sé, como el Just Cause o el Sin Road o no sé, o el Sleeping Dogs. A mí me Y gusta. no es Después. tan arcade, pero tampoco es tan como el del GTA. O sea, el de GTA 4 o 5, porque el de GTA 5 a mí personalmente me pareció como menos realista que el del GTA 4. No sé si a ti, Marcos, o. Del GTA 4, no sé, aquello a mí no me acabo de gustar. Casi ¿No me te ha quedo con gustado? el 5. Pues a mí me gustó Me quedo la con el 5. sensación del 5, pero respecto a la sensación Diablo ha contratado de para este controlarlos del también de a la todos conducción los del Watch NPC. Dog, no, no, está, Me me has jodido gustan mis ese posibles. Yo aspecto. No, también. sigue, 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 repítelo. A mí me Mitrilo. gusta también. Sigue, Pero perdona. pues el tema de la que dicen que es muy repetitivo. Yo hasta ahora, pues sí, las misiones son todas muy parecidas, pero todavía no me estoy aburriendo. Yo no sé más adelante si me aburriré, pero a mí la verdad, yo voy a hacer una misión y en tal, ¿qué quiero? ¿Sigilo o quiero acción? ¿Saboteo las cámaras? ¿Saboteo el teléfono del enemigo y lo pillo por la espalda o le pego un tiro en la cabeza con silenciador o lo hago desde lejos con el francotirador? No sé, yo ahí en ese aspecto me gusta. También es verdad eso, que bueno, casi todas las misiones empiezan de una manera, tiene que hacer X cosas y tiene que hacer X cosas, siempre la misma, siempre lo mismo. Y las misiones secundarias que he visto igual, parece que son todas lo mismo. No sé qué, el convoy, matar al niño y rescatar al ciudadano. Pocas misiones más variadas he visto en ese sentido. No sé. Mario. Venga, pues bueno, ya hablé de lo de la conducción, que no es tan mala como dicen por ahí, a mí me gusta, no es tan súper realista, pero no es tan mala. Además, ahora que me viene a la cabeza, apuntando una cosa de la conducción que es novedad de este juego, bueno, no está currado, no eres un simulador ni nada de eso, La pero cámara. tiene cámara interna, los Eso me coches. gustó, tío. Es Pero es igual, un bebe detalle. del Driver San Francisco, ¿eh? No sé si Sí, jugaste. no, al Driver San Francisco no, pero sí que me llamó la atención porque es algo que, por ejemplo, GTA o Sleeping Dogs o lo que sea, no tienen, ¿no? Otros juegos de estas características, sí. Hombre, Digo, se ve un otra poco de aquella cosa. manera, pero bueno. Otra cosa muy chula, antes de que se me olvide. A mí me encanta piratear el semáforo, levantar los pinchos, abrir verjas, cerrarla y que los coches que te están persiguiendo te peguen un porrazo. A mí Que ese punto del juego me encanta. las persecuciones son espectaculares, ¿eh? Sí. Eso hay que decirlo, que las posibilidades del hackeo hacen que las persecuciones sean impresionantes. Aparte es que te indica cuando tienes que darle. Cuando tienes que hackear Sí. el semáforo, cuando tienes que hackear los pinchos, la verja, para que el que te está persiguiendo se pegue la hostia padre y aparte que te lo ponen súper bonito. Sí, te sale la cinemática ahí. Sí. Eso está logrado. Era una cosa que a mí me preocupaba
en exceso antes de poder jugar con el juego. Digo yo, ¿cómo va a resolver esta gente que tú vayas conduciendo a toda velocidad, preocupándote de si atropellas gente, si otros coches a la vez? ¿Cómo cojones haces para hackearlo? Y no, se resuelve perfectamente. Eso es increíble. Justo lo que iba a decir, eso está muy bien resuelto. También se queja la gente de que, bueno, hackeas dándole a la X, bueno, y te quiere que te meta un minijuego cada vez que quieras hackear algo, que se pare, el desarrollo del juego. No, claro, eso tiene que ser en una, sobre todo en una persecución a toda velocidad, eso tiene que ser muy dinámico, eso no puede fallar, eso tiene que estar puesto al milímetro, y yo creo que ahí acierta de pleno, Ubi con el sistema. Mario. Sí, luego el tema de disparos, que me gusta mucho la forma de cubrirse, ¿no? El sistema de coberturas, luego la variedad de armas y pues que no tiene el mismo efecto un arma, yo qué sé, uno que es en plan revólver que o la cadencia, etcétera. Y no sé, ¿qué más? Me gusta ir también. Creo que tendría que haber puesto un poco de movimientos cuerpo a cuerpo, porque solo tiene el de que saca la porra y poco más. O bajo así con la pistola y le mete así un tiro, así en la animación cuerpo a cuerpo. Pero es un apartado que me gusta, lo de la acción. Luego, el tema del hackeo, me gusta como también, como dice Dimitri, lo de eso, que te viene alguien, pues le revientas la tubería de vapor, también le bajas los ¿cómo se llaman eso? Los volardos. Y entonces se estampa, le baja, no, te va persiguiendo a alguien y a lo mejor te puedes meter en un garaje, le cierras la puerta, te esperas ahí a que pase y ya está, o haces un apagón. Te metes así en un sitio, un callejón oscuro, apagas el coche, se mete el tío así abajo, sí. y los esquivas, aún así, que a lo mejor te localiza el helicóptero, eso... Por eso en el juego dicen que tienes que empezar a mejorar las habilidades estas de más batería en el móvil, más... Porque a la hora de las persecuciones vas a sufrir menos que cuando no las tienes, porque recuerdo un vídeo que hacías tú hace unas semanas, o un directo, que decías tú, es que las persecuciones sufres ahí, que tienes que pegar un salto de la autopista, sí, para librarte de ellos, pero cuando ya tienes las habilidades, pues ya te los puedes librar fácilmente. Sí, cierto, cierto. Y luego, otro aspecto del hackeo es cuando tú entras en la... como... no sé cómo se llaman esas misiones, que espías tú. Te metes a espiar a... dentro de las casas. Casas, sí. Y hay un minijuego ahí en plan como el juego ese de Pipermanía. Sí, apuntaba Jorge, sí. Eso, bueno, que eso está guay, a mí me gusta. Eso sí, hay algunos que como muevas un... vale, una T o lo que sea, pues te salta como pi, estás haciendo como, vas a hacer como saltar la alarma, entonces tienes que volver a cambiarlo hasta que descubras cómo hacerlo todo. O hay alguno que lo tienes que hacer rápido. Sí. Y otra cosa del hackeo es cuando hackeas las cámaras, que tienes que llegar a una terminal, pero antes de ese terminal, pues tienes que ir saltando de una cámara en otra, o meterte en la cámara de uno así, que la llevas así en el pecho, y ir moviéndote así para colarte en una sala que no hay cámaras. Y tienes que esperar a que abran así la puerta, que voy a hablar con uno para hackearla. O cuando, por ejemplo, otra cosa de la jugabilidad es de cuando te invaden, en que hay en el modo ese que tienen de hackeo en línea, que alguien te invade, ¿no? Y dice, hay un hacker por ahí, otro agente que te está localizando, y tú tienes que usar las cámaras porque es con lo que mayor... más rango para ver a más gente. Exacto, más rango tienes, entonces, claro, puedes ver así a un tío así escabullirse por ahí o detrás de un coche, entonces ya lo fichas, vas a por él y te lo cargas. Realmente es lo mejor, tío, todo esto es lo mejor.
Y luego las aparte de ese modo, de los modos esos, hay uno ahí que tienes que seguir tú al objetivo y sin que te detecten. Y claro, la putada es que, por ejemplo, como me pasó a mí una vez, que estaba el tío en el metro y yo estaba en el metro y cómo me pasas desapercibido ahí, tío, si a lo mejor no te puedes sentar mismamente y está un tío así de pie todo el tiempo. Pues ahí coge ya el tío y me fichó. O estaba una vez en el campo, tío, y en el campo, pues, no vas a ver a un NPC por ahí caminando. Tienes que meterte en un coche y pasar de esa. Y esconderte. Es una cosa que me gusta el multijugador, que no sé si probasteis lo de controlar vosotros el CTO desde un tablet o un móvil. Sí, yo lo probé, sí, ¿Y qué te pareció? Y es que no lo probé, no pude. está bastante bien, te busca, funciona como si fuera el online normal, te busca como una partida y cuando te conectas, pues tú lo que haces es mandarle coches de policía, subirle, pues eso, los volardos, Esperas a la peña, sí, intentar putearlo. Tú sí. ves Yo jugué, como, yo jugué. como el mapa, ¿no? El mismo gráfico como si fuera cuando pones el mapa en el juego. Y ahí ves Sí. moverse al tío y tú le vas enviando eso, los helicópteros, los Yo coches y tal, sé. a intentar putearlo. Ese aspecto lo jugué, pero como, o sea, no como perseguido, o sea, como perseguidor, sino como perseguido, ¿sabes? Perseguido. Como. Y tío, es una cosa, tío. Está el tío ahí con el rifle francotirador en el helicóptero y tienes que pegar tus giros así para que no te peguen tiros, tío. Y que no te, y evitar que te cargues el coche, porque como te carguen el coche, puedes sí coger otro, más bueno, menos bueno, pero te pueden joder y uff, a mí las primeras veces, tío, me follaban, tío, ahí en el online ese, ¿no? Sí. Y luego en cuanto al juego, las misiones sí, son algo repetitivas de ve allí, tal y cual, pero puedes, en mi opinión, variarlo con las submisiones de, yo qué sé, de lleva un coche de un punto a otro punto sin que te pille la policía o sin rasguñarlo. O lo de golpe al jefe de la banda, que hay un escondite por ahí, tienes que infiltrarte o ir a saco y cargarte a los demás. Pero al tío, no sé por qué, eso ya no entiendo, noquearlo, tío. Sí. Que no sé por qué A no te mí me dejan. daba penita muchas veces cuando con el teléfono Sí. veías al malo y te decía, padre de dos hijos. Hostia, Sí. yo a él lo voy a matar. Ya, es que no sé, Las respecto a cosillas están muy eso. bien, ¿eh? Sí, O y cuando le luego. hackeas el teléfono y empiezas a meterte con el tío, te voy a matar. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé Sí, cuántas veces. le mandas así para distraerlo. Sí. O le interfieres a los que llevan cascos, les interfieres así, yo qué sé, te vas a enfrentar a ellos y te están disparando, les metes ahí que le interfiera la comunicación y le salta así. O mejor todavía, lo de la granada, que activas una granada Se me y a acordé. lo mejor coge y lanza la granada y ahí te puede salir mal, porque claro, le lanza granada, pero igual se la lanza al que tú no puedes matar, ¿sabes? Al jefe. Y Claro. entonces ahí ya te jode, pero bueno, si se lo lanza a otro, O le va un explota a él y claro. se lleva por delante a otros dos más. Y es que creas la distracción. Entonces, cuando tú vas igual por la espalda y noqueas al otro o te cargas a todo. Y luego está también bien. La que menos me gustó de todos esos minijuegos y que es que me parece complicada, tío, porque sobre todo al principio, sin mejorar habilidades, es la de el convoy. Que tienes que bloquear, o sea, cargarte un convoy en un punto. Y Sí. claro, si al principio no tienes la habilidad de cortar las señales, o sabes muy bien que ese tío te puede mandar refuerzos, que eso lo mejoras luego, pues claro, tío, te joden vivo, empiezan, nos están atacando, manda refuerzos, manda Sí, es refuerzos. difícil, esa parte es Es difícil. difícil, tío, Porque es esa. que además cuando se baja el conductor del coche y tienes que perseguirlo, tiene a 7 o 8 co coches detrás tuya. Claro, claro. Y entonces tienes que planear bien, pues eso, que mandes los semáforos y que haga un atasco ahí para que se pare el coche. Y luego poner, esta es la táctica que usé yo, luego poner un C4, una bomba de esas lapa y cuando pase el primer coche, ¡pum!, volarlo, Qué te bomba. sale, queda el coche que es tu objetivo
te cargas al conductor, si puedes, te cargas a los de atrás y luego ya lo noqueas a él. Pero es que al principio a mí me costaba un huevo, tío. Y luego ya, de sus misiones más, está guay lo de liberar las como las atalayas. Y también luego hay unas submisiones que yo no hice, supuestamente en Play 4, no sé si Marco, bueno, no sé cuándo lo veremos, porque yo no hace mucho, que hay 60 minutos más. Es la versión esa que le dicen, no es exclusivo, 60 minutos. Y yo creo que son misiones... A mí me salió este día en el mapa, no sé si es porque voy limpiando todo el tema de secundarias y lo tengo todo limpiado antes de seguir avanzando. Me salió una misión que trae algo así como exclusiva, que no sé si tiene que ver con ese contenido, si es que... Una así como con tres rayas por arriba y otras sí, por abajo. Sí, no hace... Esa me falta por hacer, pero yo lo veo en el mapa y marca como exclusiva, que no sé si está relacionado con eso o... Yo no la hice todavía. Sé que luego va a haber unas misiones porque tú investigas, yo qué sé, otra cosa que me gusta de... asesinato, un asesino como en serie, y vas encontrando pistas, cuerpos y grabaciones, y al final cuando las llegas a todas, fijo que te manda una misión que vas a por él, eso está guay. Y igual que con eso hay una misión con tráfico de armas, y supuestamente hay una que es de tráfico de, o sea, de esclavos, bueno, de mujeres, de como de prostitución, no sé. Y qué más, están bien los minijuegos, hay uno del ajedrez, sí. Hay otro de la tragaperras, el del póker, el del trilero, que yo saco la primera bola, tío, y la segunda ya el tío ya me vuelve el loco. El trilero, tío, tiene truco, por lo menos yo jugué, sí. Y es que se repite siempre la misma mecánica. Sí, el patrón. Eso se ve, el patrón. O sea, que una vez que sí. Tal, ya sabes, tengo que dar aquí y a tomar por... Claro, ensayo y error. Pero, joder, tío, está... No sé, a mí me cuesta más ese minijuego. Mira, otro que me gusta es el de beber, tío, que te va retando chupitos un tío y tienes que... Te dice, mantén aquí el stick L, luego dale al gatillo... Y ya, pum, lo pasas. Pero luego vas viendo cómo ya te empiezan a meter ya no solo los sticks analógicos y los gatillos, sino te va a decir, toca cuadrado. Y cuando hayas mantenido así en el centro, yo creo que eso está guay, tío. ¿Sí? Jorge, y luego, sí, iba a decir para acabar, no cortar a George. Sí. De los minijuegos esos que hay de realidad virtual en el móvil, también están guays, tío, que yo probé el de la araña esa gigante, tío, que es espectacular, está guay, y eso el del Carmageddon, ¿no? También está ahí. Ese también está guay, sí, y con esos minijuegos y todo, tío, yo creo que variando eso, no yendo a misiones o barriendo secundarias, entre la variedad de esa, se te hace menos juego. A mí por lo menos, y ya acabé lo de Juan. Ahora le cedo el turno a George. Muchas gracias, compañero. De nada. De Jorge. A ver por dónde empezar con esto. Dale caña. Qué drama. Pues primeramente, sobre el tema que has hablado de los juegos secundarios, y eso no puedo hablar porque no los he probado, falta de interés totalmente. Sobre el tema de las misiones que te aparecen por ahí, que te llaman con el teléfono y casi siempre es parar el convoy o se está cometiendo un delito. Son listos porque hacen como GTA 4. Cuando vas a hacer una misión principal te meten eso para desviar tu atención, que tú no vayas a la principal y el juego te le fundas en 0, dices, bueno, le metemos antes de que llegue la misión, le metemos una chorrada de estas, a ver si se desvía, hace la misión secundaria y luego ya pues se puede meter a hacer la misión principal. Claro, una vez que paras el convoy está bien, pero ya cuando la paras 20 veces, pues resulta cansino. Bien, la física de los coches es penosa. El coche, yo para mí, se maneja mal. Maneja, no responde bien. Comparado con GTA,
GTA está mucho más pulido. Como le comenté a Marcos, si The Crew ha cogido algo de la base de la conducción de aquí, menudo drama que va a ser el juego de The Crew, No, sinceramente. tío, eso Como no, coge algo de la conducción de aquí, va a ser un drama. yo creo No que estoy de estando los acuerdo, juegos de tío. por medio la gente del Test Drive Unlimited, hombre, a la gente que no le gusta la conducción de Test Drive, pero bueno, para mí garantía segura. Sigue, Jorge. Eso principal. El tema de los disparos y el tema de coberturas y tal. A ver, esto es un frito, es un refrito entre Splinter Cell, han cogido pues, casi casi esclavado a Sam Fisher en el último, y luego el movimiento que tiene es de Assassin's Creed. El movimiento es totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que tú cuando vas a una misión y en el tema del sigilo, el cambio de coberturas y tal está correcto. Bien. En el momento en el que tú le pides acción al juego, Bien, estoy contigo. está correcto, está bien. O sea, el tío mueve de cobertura, está siguiendo el sigilo, tal, no sé qué, pum, pum, está bien. Pero ya en el tema en el que tú dices, se arranca la acción porque te han descubierto y tú, eso, ahí no cambia. Modo sigilo, dices, no, quiero más agilidad. Quiero un guías ahí. Quiero un método de combate. Que yo me cubra, se empieza, ¿qué tal? Das de un botón, se sube para arriba, se sube para abajo, tal. A lo mejor yo soy muy torpe, ¿eh? También. No, 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 la has clavado, la has clavado. Yo estoy, en ese sentido estoy contigo al 100%. Ahí falla agilidad. Luego los combates casi casi parece que estás jugando con. Que estás jugando contra enemigos genéricos. Parece casi siempre el mismo. Luego tiene el típico recurso de cuando avanzas el juego, que sale el Juggernaut, es decir, el tío mazao con un montón de armas que le tienes que tirar cuatro granadas seguidas para que reviente, que eso es un cliché que está en 20.000 juegos. Y el tema de las armas, pues casi casi sí, hay un poco de variedad. No, no sé, yo no las he visto que se puedan modificar, porque por ejemplo, yo quiero comprar, yo tengo un rifle de francotirador, yo quiero un silenciador. No. Tú tienes unas cosas básicas en la tienda de armas, se acabó. El tema de crear granadas y tal tampoco me llama la atención, porque una granada pasa como en muchos juegos, como la tires así, no matas a nadie. Yo me ha llegado que he lanzado 20 granadas y no. Y para dar a un tío, vamos, te las ves y te las deseas. En lo mejor ahí es el lanzagranadas, que Pero las dime. granadas puedes aumentar el daño luego, Sí, le pasa lo mismo. pero tienes que empezar a subir de nivel, claro. Claro, yo es que soy nivel cero, como la vida real. Entonces, es lo que pasa. Y luego, pues tienes las misiones de convoy. Una vez que tienes el lanzagranadas, olvídate. Le esperas al tío, le lanzas cuatro granadazos y ya las has parado. Las misiones de convoy. Yo dos o tres me las he pasado así. Pero es que al del convoy no puedes cargártelo, tienes que Tienes nuquearlo. que no Tú quedarlo, sí. te cargas entonces al primer coche y al último, ¿no? Yo he lanzado qué tal y me he pasado, yo no sé si me he pasado los antes y luego he dicho esto es un poco rollo, paso de estas misiones. Yo a mí, tío, la primera vez que hice una de esas de convoy, tío, te juro que estuve ahí, pero vamos, media hora ahí, estuve súper frustrado, cabreado, tío, digo, esto es chunguísimo, tío, es mierda. Pero luego ya le pillé el truco, subí de nivel y ya. Y luego el tema que has dicho tú que lo hemos comentado antes, hay un minijuego de tipo Pipemanía, Sí. que eso al principio, bueno, yo desde el primer momento me resultó aburridísimo y ya cuando estás, porque te corta toda la dinámica del juego, estás ahí, tienes que ir con los tubitos, cambiándoles un palo para otro. Básicamente falla eso, luego las misiones, por lo que hemos comentado, repetitivas. Normalmente es ir a un cuadro que está en rojo, tienes los enemigos ahí, apaga no sé qué generadores, apaga no sé qué hostias, apaga la tostadora que se está quemando el desayuno. Pues tal. Y luego te vas moviendo con el tema de las cámaras, para un lado, para otro y tal. Que eso, en las primeras misiones es innovador, pero ya cuando llevas unas cuantas, pues dices, hostias, aquí falla algo. Básicamente es eso. A ver, Bueno. que no es, vuelvo a decir, es correcto. Es un juego plano, del montón.
Tampoco es una cosa. Pues, a ver, voy a opinar yo aquí. Espera un momento, que se me olvidó decir una cosa antes de que sí. Opines tú. Para dale, dale, Mario. Una cosa que a mí me gustó, que igual a ti, a Jorge o a Mitrilo, igual si os gustó, a mí me gustó que, a ver, es un poco chorrada, ¿no? Que hay unos puntos ahí que te viene ahí un tic, que es como lo de Foursquare, es la aplicación sí. Esa de móvil, que te dice, te señalizas aquí y te dice, este edificio, pues que aquí cuando Al Capone, pues que hubo una redada tal, y sí. Te lo va contando la historia de Chicago. Eso está bien, porque en un GTA no te cuenta nada de, a lo mejor, de este edificio, de esta zona, que si hubo, eso está guay. Eso es muy, muy, muy Assassin's Creed, el tema de los de que te vaya contando la historia de cada sitio y de tal. Yo, a ver, mira, con respecto a la repetitividad de las misiones y todo esto. Sí es verdad que hay como 4 o 5 misiones estándar, ¿no? Y se van repitiendo eso de convoy, llevar el coche de un sitio a otro, meterte en las casas y ver quién está por ahí dentro, los típicos que tienes que resolver crímenes aleatorios por ahí que están por la calle, ¿no? Siempre tienes muchas veces el tema que comentas tú, Jorge, del minijuego, es todo lo pipemanía de ir dirigiendo como el flujo para abrir los candados e intentar acceder a la red. A mí no me disgusta ese juego, no me disgusta, claro. El problema aquí es cuando lo haces 20.000 veces, que a lo mejor es cuando te empieza a cortar un poco el pis. Empieza a cortar el pis. Pero a mí no me disgusta. De momento lo que llevo jugado lo he hecho bastantes veces. No solo en misiones principales, sino también en secundarias y no me disgusta. Tema de coberturas y todo eso. A mí me gusta. A mí me gusta cómo es. Lo que ya me desespera un poco es el tema de las cámaras, cuando tienes que ir de cámara en cámara buscando, como decía Mitrilo, fichando a la peña, qué hacen, qué no hacen, para putearlos y demás. Hay veces que me desespera un poco, porque tienes que andar pum, rebotado para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, a ver justo dónde tienes que dar para descubrir a lo mejor algún sitio que hackear o alguna historia. Si fallas, tienes que volver a hacerlo otra vez, eso es otro coñazo. Eso es, efectivamente, tienes que volver a pasar todo el proceso. A mí me pasó, por ejemplo, eso en una misión que hay más adelante, relacionada con una cárcel y demás, y no voy a seguir dando datos. Que a lo mejor es que palmaba misma... y otra vez a repetir todo el tema y todo el rollo. Más cosas. Bueno, está lo que me gusta, que esto no... Lo fuimos hablando, pero no andemos mucho en ello. Para ser un juego de características de mundo abierto, me parece muy importante, y esto lo cumple a rajatabla, que haya variedad. O sea, es verdad que tú estás en Chicago, estás en una ciudad, pero tú pasas por los sitios y no tienes sensación de repetitividad. A mí eso es importantísimo. Ves en todo momento que es variado. Variado. Algo que sabe Rockstar darle a sus juegos perfectamente, que no tienes la sensación de pasar dos veces por el mismo sitio. Me dices, oye, es que no. Joder, sí, puede haber casas de estas unifamiliares o tal que se repiten. Joder, no van a cambiar todas. Pero quiero decir, tú vas andando por la calle. Y aunque sean rascacielos, tú no tienes la sensación de estar en la misma calle una y otra vez. Cosas que sí le pasan a otros juegos de este tipo, ¿no? Que encuentras, o yo qué sé, o mira, mismamente, por ejemplo, que antes Jorge hablaba del Far Cry, juego que comparte mecánicas en esto de desbloquear las torres para acceder a, bueno, para ver dónde están las misiones secundarias y todo eso. El Far Cry peca claramente de que tiene dos islas y estás todo el día metido entre árboles y verde, árboles y verde, árboles y verde, árboles y verde, árboles y verde. Es una cosa cansina. Ahí son repetitivas las misiones, ¿eh? ¿En qué? ¿En Far Cry, dices? En Far Cry 3, siempre tienen las mismas. Sí, son bastante repetitivas también. Entonces, a mí, por ejemplo, ver la variedad de que no me dé la sensación de que estás dos veces en la misma calle, de que paso de una calle a otra y de repente ver otra vez el mismo edificio, el mismo...
Sí, es verdad que se repite en las tiendas muy mal, ahí le da más variedad Rockstar. Ves siempre los típicos carteles por la calle. Ahí Rockstar se come más la cabeza y le da muchísima más variedad. Tiene cosas repetidas también, pero es más difícil ver repetidas, pues eso, nombres de chiringuitos, de tiendas y demás. Aquí sé que ahí es menos variable, pero tú no tienes esa sensación de estar siempre en el mismo sitio. En ese aspecto es un punto muy, muy, muy favorable para Watch 2, porque a mí me parece imprescindible. Un juego de mundo abierto que no haga esa sensación de estar o todo el día en el desierto, o yo qué sé, o da igual que vayas a una ciudad que a otra en el otro extremo del mapa, es lo mismo, los mismos edificios. Aquí no, aquí eso no pasa, o por lo menos en mi opinión, no pasa en absoluto. Otra cosa buena que tiene, para ser un juego de mundo abierto y que creo que es imprescindible, es que tiene bastantes cosas por hacer. Pues bueno, antes hablábamos, tienes desde las misiones, lógicamente, la principal y la secundaria, pero luego tienes eso, lo que hablábamos, juegos de ajedrez, de póker, de, yo qué sé, la tragaperra, los juegos del móvil, lo de fichar en los puntos estos, bueno, ellos los llaman hotspots, ¿no? Los de sí. Wi-Fi, para que te dé la información, ahí puedes conseguir la pasta y tal. Tienes el modo online, que a mí me gusta, y por cierto, que esto es un puntísimo a favor de Sony. Dilo ahí. Es un puntísimo a favor de Sony. No necesitas PlayStation Plus para jugar. Cualquier momento se puede colar cualquiera en tu partida, tú colarte en el de ellos, y aquello funciona perfectamente, sin pagar un puto duro, sin pasar por caja. Ahí esto ya no es cosa de Ubi, sino que es cosa de Sony, que yo me imagino, no lo sé cómo estará el tema en Xbox, pero viendo que, por ejemplo, en 360 te cobraban hasta por mirar el Twitter, que lo puedes mirar gratis en cualquier móvil o cualquier cosa. Y por usar el Facebook, y por el YouTube, y por el Twitch. Sí, por todo, que es una locura absoluta de Microsoft que no tiene pies ni cabeza. Entonces me imagino que yo quiero pensar que en el Watch 2 que sigan la misma técnica, y tú para conectarte online que necesites por cojones pasar por... Quiero pensar que funciona así. Aquí no vais a tener que pagar un duro. Yo de hecho no tengo el Plus porque me niego a pagarlo hasta que no empiecen a regalar juegos decentes, y eso funciona perfectamente. He jugado ya bastantes partidas y me han hackeado y me han deshackeado y aquello funciona. ¿Y tú hackeaste? Sí, sí, perfectamente, vamos. Lo puedes hacer en cualquier momento, que no te va a decir que no tienes el Plus y no tienes no sé qué milongas. Entonces, ahí le da también una variedad, pues un punto de variedad guapo. El tema ese del hackeo a más online, que se te puedan colar en la partida y no sepas realmente... Porque claro, tú a ti mismo te ves como el personaje, pero el otro tú al que te está puteando es como si fuera un personaje genérico del juego. Además, a lo mejor te sale... Tiene un modo cooperativo también, que no lo dije, eso, tío. Y claro, cuando tú juegas, como dices tú, yo a ti te veo como una gorda, aunque yo sea Aiden, y entonces te escaneo con el móvil y te dice, pues yo qué sé, blanquea dinero, o yo qué sé, extorsiona gente, ¿sabes? Te dice ahí, o es prostituta, o no sé. Luego estaba, que lo comentaba, bueno, comentábamos al principio, mi trilo, tuyo, el tema del hackeo, de que lo bien que queda resuelto cuando vas en persecución, que a mí era una cosa que de verdad me preocupaba, porque oye, ahí no va a haber Dios quien se entere en medio de una persecución, hacer tantas cosas. Y eso la verdad es que queda bien resuelto. También otro punto que, bueno, tampoco yo no le doy mucha importancia, pero sí es verdad que se han currado, salen luego muchas situaciones repetitivas. Pero bueno, en principio cada personaje que sale, o sea, cada NPC que sale en el juego tiene su nombre, su historia, sus años y su milonga. Esto es otra cosa que, bueno, estás aburrido, te pones a pasear, tío, y te enteras de la vida de la gente, ¿eh? Sí. Eso para los cotillas le viene muy bien, ¿eh? Sí. Hay un guiño ahí en eso, de que hay uno que escanea, no sé dónde va a estar el tío ese, que... Uno supuestamente es una tía que trabaja de Ubisoft, o sea, gente de los desarrolladores que tienen metido ahí el perfil de verdad. Y hay uno que, un guiño Assassin's Creed 4, que dice Industrias Astergo. Yo no lo encontré.
Sí, Yo tampoco, que no lo y encontré. luego no sé si os fijáis que hay robots por ahí en plan juguetes que puedes activar y tal, como un alce o. Sí, Pues los ahí, Rabin. ahí es También he visto los Rabin. el Rabbit, sí, Ay, hay ese no los lo vi, no huevos, lo vi, tío. hay huevos de Pascua por todo, supuestamente por todos los Yo en una jugadores. tienda tenían como una trucha, un salmón o yo qué sé qué cojones era y lo podías activar y se movía, bueno, una Sí, figura. hay uno que es un alce que te empieza a contar como chistes verdes, tío. Y eso, claro, había una misión, no sé si era de historia o de estas de banda, de esto, de eliminar jefe de la banda. Y claro, había un tío que estaba metido como una especie así de caseta, así como un almacén. Y donde estaba él en la parte de arriba, pues había un alce de esos. Entonces, claro, haces eso, el tío se distrae, se mosquea, es cuando vas tú. Y te lo fajas Luego, más cosas que me parecen imprescindibles en un juego de estos, la ambientación de la ciudad. La ambientación de la ciudad, a mí me parece espectacular. A mí me parece espectacular y esto sí que está muchos puntos por encima, por lo menos a mi modo de ver, de la saga GTA, en el sentido de que hay, bueno, pero claro, lógicamente esto estamos hablando de cuestiones de memoria. Un posible GTA V en esta nueva generación, según se vio en el último tráiler, bueno, el tráiler este que pusieron en el E3, se veía mucha más gente por la calle, tráfico más denso. Bueno, eso lo tiene todo Watch Dogs. Y la gente de la calle, pues yo me he encontrado de todo. Desde una tía que está mal y acaba potando por ahí, hasta, bueno, gente hablando entre ellos, hablando por el móvil, morreando por las esquinas, jugando con un balón de fútbol, jugando a básquet, haciendo yoga como haciendo yoga, manejando aviones de estos teledirigidos, además diferentes modelos. jugando al fútbol también te puedes encontrar. Sí, es increíble. Pues gente pescando también por ahí. Ahí, la variedad ahí es impresionante, es Es que impresionante. yo quizá me quedaría con el contexto que tiene el juego, ¿no? Toda la red que hay dentro de Chicago, que el tema del hackeo, toda la gente va con teléfonos móviles, Sí, realmente es eso como para mí ahora, ¿eh? Es que como ahora. muy Ahora te vas a la calle privacidad. y todo el mundo está con el teléfono mirándolo, ¿no? Jugando Exacto. ahí, hackeado. Hombre, quizá que yo tampoco es una cosa que use mucho, pero quizá siendo un juego este que basado en la tecnología, que el teléfono móvil es la arma principal, es casi el protagonista del juego, más que el propio Aidan Pierce. Quizá a lo mejor sí se hubiese quedado bien que se hubieran currado algo así como los GTA, de que tuvieras tu propio internet y tus 4 milonguillas ahí para mirarte el email y no sé qué. Pero bueno, es tampoco una. Yo es una cosa que tampoco uso muy a menudo en GTA, pero a lo mejor sí que pegaría más con un tipo de juego como es este, ¿no? Que se hubieran currado un poco a lo mejor. Pero bueno, esos son añadidos secundarios, vamos, que no influyen para nada en la jugabilidad del juego ni nada por el estilo. ¿Qué más me queda por ahí? Por ahí, por ahí, por ahí. Pues ahora no se me viene nada a la cabeza. Yo creo que, no sé, jugablemente a mí me gusta y no le saco ningún punto así negro, negro que digas tú, joder, esto me chirría mucho. Y en el tema de ambiente, de variedad. Ah, bueno, sí, se me olvidaba. Este juego, al igual que absolutamente todos, que aquí no se libra ninguno, a excepción de. Bueno, quizá a lo mejor podamos medio salvar al San Andreas, medio salvar. Y es que peca exactamente de lo mismo de todos estos juegos. Tienes una ciudad muy grande, pero no hay ni un puto interior. Y yo no sé qué cojones cuesta hacer, pues, o el tema de siempre, de que puedes acceder a interiores y luego están cerrados y no puedes. Joder, ¿qué cojones te importa a ti dejar ese interior abierto? Que eso pasa mucho en el Pero GTA, que dices, hay un bar y ¿por qué no lo dejas abierto si acabo de hacer una misión dentro? Que no me coge en la cabeza, pero. El interior mejor decorado que vi, por decir algo, es el de el principio, el de el campo de béisbol, tío, para mí. Y luego el de la prisión está bien, pero te doy la razón ahí, tío, Marcos, Pero es que que yo con creo la que tecnología.
Es que eso en esta generación creo que no lo vamos a ver, ¿eh? El de poder acceder al interior de muchos edificios. Yo no digo a todos, pero tú date cuenta que, por ejemplo, un juego como Shenmue, que estamos hablando de finales de los 90, es que prácticamente no es el mapeado de Watch 2, ni de un GTA, ni nada por el estilo. Es mucho más reducido, lógicamente. Aunque en el caso de Shenmue 2, tiene un mapeado ya considerable. Te puedes meter prácticamente a todas las tiendas y a todo, que luego no vale para nada porque no te puedes tú hacer allí nada. Pero joder, te puedes meter, y si hay un bar, yo entiendo que no te puedas meter en la casa de la gente, que no puedas entrar, pero joder, lo que son tiendas o bares o tal, yo creo que ahí le tendrían que dar un poco más de vidilla. Ya estamos con tecnología bastante avanzada y un juego, por ejemplo. Los juegos de Bethesda puedes acceder a prácticamente todos. Puede que luego sean clónicos los interiores, todo lo que tú me quieras decir. Pero tú lo que no puedes hacer es tener una ciudad enorme y aquello, yo no sé, ¿qué justificación pones? ¿La crisis? ¿Que está todo cerrado o qué? Porque GTA V le pasa tres cuartos de lo mismo. Parece que van hacia atrás el Rockstar en esos temas. Tienes un mapeado de la Virgen, pero allí no puedes acceder a nada. Sí, bueno, ahí puedes acceder a los concesionarios, pero claro, son concesionarios que igual solo ves concesionarios de cochazos, tío, no ves un concesionario claro, de normal. Y es que no ves a gente, tío, tú ves el concesionario vacío. No lo sé, yo eso me chirría, pero claro, no es un problema de Watch 2, pero es que es un problema común a todo juego de mundo abierto, que no acaban de... Y por ejemplo, es algo que tenía siempre. Que llama la atención que tiene siempre un juego de hace ya 15 años, pues esto lo tenía y no lo tienen estos. Y no entiendo por qué no se acaba de dar ese paso. Y creo que así en cuanto a jugabilidad, ambientación y demás, yo creo que ya cerraría aquí para pasar, gente, pues podríamos hablar antes de dar ya la conclusión final y la nota. Dale así muy rápido porque nos tenemos que ir a comer y ya va echando. Pues ¿a qué juego se os parece, comparándolo con GTA V, con Assassin's Creed, con todos estos? No lo sé, opiniones. Jorge, empieza tú. ¿Con las opiniones finales? Sí, opiniones, ¿no? Que lo compares, ¿a qué juegos te recuerda, cómo lo ves con respecto a mejor, si lo ves mejor o peor que GTA V, que el otro? Un poco de sí, de comparación y demás. Hombre, las dinámicas que tiene el juego. Yo el tema que has comentado de los interiores, no, yo para mí no lo veo importante. Yo tampoco. Yo es una cosa que no lo veo importante porque para eso están los Sims. El simulador de vida. No lo veo importante. Yo lo veo más importante pulir el juego en su parte principal. Que todo pule el juego, que el juego vaya bien, porque el juego para mí no va como por lo fino que tiene que ir, sobre todo en la parte que es lo que es más arcade, enfrentándose con otra gente. Cuando te metes en un combate tipo Gears of War o tal, el juego petardea mucho porque es un poco tosco. Comparado con GTA, yo, vamos, me quedo con GTA de todas, pero es que me quedo con GTA, me quedo más con Sleeping Dogs, con Red Faction, con Saboteur, vamos, con Size Row. Yo le veo más divertido con Size Row. Ahí está, el Saboteur. De todas maneras, como yo he dicho, no es un juego que no, tampoco, hombre, te digo una cosa, como no te gusten los sandbox, huye de él. Pues sí, o no te mola el tema ese del hackeo, Como no te gustan los sandbox, a mí los sandbox no es que me gusten demasiado, y este sí que me gusta. Porque si yo, para mí, como eso, si desgranas cada parte del juego, que digas, bueno, tema de conducción, suspende. El tema de combate, suspende. El tema de sigilo, bueno, aprueba. Y en otras cosas, es que no me parece tan divertido. Me parece más variado un GTA 3 que este juego.
Bueno, ya que estás, dale nota en 360. Esto es versión Yo Xbox 360. un 6, ya te he comentado. Es un juego que no es mediocre. Me he dicho antes que sí que lo era, pero bueno, es correcto. Pero si hubiera salido en el 2012, se hubiera llevado más nota. Yo creo que le ha faltado, como todo en esta vida, pues pulirle. Que hubiera estado sido más pulido. Mario, comparaciones, conclusiones y nota. Pues bueno, a ver, es que las comparaciones, como dicen, son odiosas, tío. Yo No la no me mola comparar este Watch Dogs con un, yo qué sé, con un Saboteur o un GTA o un, vas a decir, un Eleanor, por ejemplo, piensas. o un Assassin's Creed, porque aquí el tío no es ni un asesino, ni un gángster, ni un tío de la resistencia, bueno, cuando la Segunda Guerra Mundial. Aquí el tío es un tío que se dedicó a ser hacker, que se lo cargan por culpa de que se metió donde se tenía que meter, y que, bueno, no sé, tío, el juego podía, gráficamente, por jugablemente, de sonido y de... O sea, jugablemente de sonido y de historia, a mí me encanta. Está bien, no me de momento no me defraudó por esos sitios, pero, o sea, por esos temas, pero por gráficamente sí me defraudó, porque claro, lo tenían que haber sacado en su día, y entonces si le hubiese dicho, pues tiene un 9, tiene un 8 o tiene un 10, pero yo ahora mismo no quiero ser ni un 6, pero le doy un 7. Porque es que me fastidia que todas las prensa, vamos, ahí, o sea, llega un juego como, vas a decir, el Shenmue o otro juego, o un juego indie, y no le dan buena nota. Llega este, la cagaron y les debieron de pasar ahí el fajo por debajo de la puerta y les dan un 8, tío, y un 8 no se lo merece. Tampoco se merece un 4,5, ¿sabes? Pero un 7 es la nota que le doy yo. Muy bien, Mitrilo, conclusiones finales y comparaciones. Bueno, conclusiones. A mí los sandbox no es que me terminen de gustar del todo, pero este, sin embargo, sí. Creo que es por eso, por el sistema de batalla, que es que lo veo tan juego de acción también cuando llega a estos momentos. Lo ha Y contratado. aparte del tema del sigilo, que lo veo también menos en lo que ha comentado Brácula, que cuando se lía todo el bacalao, entonces ya tú lo que quieres es más agilidad. Pero no sé. A mí este juego me ha gustado mucho. Bueno, me está gustando. Y dar una valoración, habiéndome pasado un acto y poco más, pues la verdad es que no. Pero no sé, el contexto del juego, la ciudad, toda el tema con la red, poder hackear a todas las personas, hacer las misiones como se hacen con las misiones y de la forma en la que puedes hacerlas, pues no sé, yo si tuviera que ponerle una nota, por lo que llevo jugado, le pondría un 8. Muy bien, y ahora quedo yo. A ver, a mí me gusta mucho. También tengo que reconocer que a mí los juegos de mundo abierto son mi género favorito. Yo valoro mucho, ojo, mundos abiertos pero variados. Vuelvo a decir que a mí, que hagas todo selva, todo desierto y no sé qué, y el mapa mayor del mundo, a mí eso no me vale porque para mí es contraproducente totalmente. Pero un mundo abierto, bien construido, variado, que no haya sensación de repetitividad y demás, a mí es algo que me gusta, y esto, como dije anteriormente, Watch 2, esta regla la cumple 100%. Variedad, ambientación. No he podido estar en Chicago, no he podido estar en Chicago en mi vida, pero bueno, sí que he visto por ahí vídeos y fotos y esto comparando, parece que está bastante bien recreado lo que son los edificios, eso que se parece, vamos, que se parece a la Chicago real, así que parece que hay que darle también punto a favor. Y luego, comparando con otros juegos, es verdad que coge mecánicas, bueno, pero esto casi es común a todos los juegos de Ubi, ¿no? Porque el tema de la torre es la atalaya en... bueno, aquí son antenas de estas de telefonía móvil, ¿no? Hay que hackearlas, pero eso es la atalaya del Assassin's Creed, ni más ni menos.
y es la torre de los Far Cry. O sea, esto se lo copian, se lo cogen prestado unos de otro de todos los juegos de Ubi. Lo del sigilo y eso, bueno, no es como el Assassin's Creed, pero bueno, está ahí un poco también medio relacionado. Y comparándolo con GTA V, yo lo pondría un escalón por debajo, porque GTA V, pese a que tiene sus fallos también, que aquí enumeramos en su día, Rockstar, como digo, la diferencia que hay entre Rockstar y el resto de compañías es que es lo mismo que hay entre un objeto producido en serie y un artesano. Es que es así. Tú, el Rockstar va al detalle, al mínimo detalle. Todo cuidado, pero con una perfección absoluta. Es cosa enfermiza ya, es cosa enfermiza. Y el resto de juegos no lo tienen. No es problema del Watch 2, sino que el resto de los juegos del mundo mundial absoluto no tienen el detalle que tiene Rockstar. Entonces, yo por ese lado lo pongo un peldañito por debajo. Pero, aún así, yo creo que es un juego. A mí me gusta mucho. Creo que es altamente recomendado y le daría, pues tranquilamente, un 8,5. No le doy más porque nos falló ahí con respecto a aquella demo del 2012. Tiene ahí sus historias y luego queda. Tampoco lo veo al nivel que roza las producciones de Rockstar. Mi trilo, apuntala. Quiero hacer una rectificación. Le voy a bajar un poquito más la nota. Porque he estado pensando ahora, y vale, sí, el contexto todo está muy bonito, el tema del internet, manejarlo todo con el teléfono, pero si la historia no se centrara en lo que se centra y se centrara en otra cosa, a niveles más grandes, más gordos, con respecto a lo que es toda la ciudad y todo este entramado que hay, le pondría, llegaría hasta 8,5, pero le voy a poner un 7,5, porque la historia principal es que no le veo chicha. Esa historia de venganza, yo no le veo chicha. Sí, es yo lo que llevo jugado parece la típica historia así, eso, de venganza, sin más. Tú lo has definido bien, la típica. Pero dices tú, vale, vas a putearlos, ¿no? Claro, dices tú, bueno, si te han matado a tu mujer o te han matado a tus tres niños, pues mira, pues dices tú, hostia, pues claro, hostia, te han matado a tu sobrina, ¿no? Tampoco es que, ¿no? Y es que además hasta su propia hermana le dice que tranquilízate, que tampoco pasa, sí, pasa que, nada. Que lo hace tanto el cafre que ya está. Yo aún así sigo manteniendo la nota en 8,5 y os recomiendo que lo probéis, sobre todo si os gustan los mundos abiertos. Claro, la versión que nos dice Jorge de 360, pues yo la verdad es que no he visto ningún vídeo, no sé cómo luce, pero parece bastante dramática la cosa en recortes. Luego, claro, por otro lado estás tú, Mitrilo, con la de PC, que parece que aquello va a tirones, que está mal optimizado, que deberían de sacar ya un parche, ¿no? Lo pido a gritos. Nos pide gritos, por lo menos que te mantenga el frame rate estable, que es que hay veces que se vuelve injugable. Y yo aquí en PlayStation 4, no sé cómo será en Xbox One, pero yo no he notado nada de popping ni ralentizaciones, incluso cuando estamos hablando que hay una pajarraca de la Virgen en mitad de la noche con explosiones, luces de los coches, todo lo que quieras ponerle, el tren pasando, lo que te salga de los huevos, lloviendo, con truenos, con aire, con lo que quieras, yo no he notado, yo particularmente no he notado ninguna ralentización, y yo creo que ahí Ubi ha cumplido en el tema de que han dicho que no iba a ir a 60, pero iba a ir 30 estable. Yo creo que se mueve bien el juego, se mueve bien en todo momento y no tienes problema de que estés en medio de la persecución y vaya todo a tomar por el culo, porque como dice mi trilo, doblaste la esquina y te bajó a 10 frames y aquello no hay Dios quien controle el coche ni nada por el estilo. Así que nada, estas han sido nuestras conclusiones, nuestro análisis, yo creo que a fondo, que creo que os podéis hacer una idea bastante bien de por dónde pueden ir los tiros, aunque siempre es recomendable que probéis por vosotros mismos la experiencia, si podéis, aunque sea alquilarlo, en versión Sparrow, como se suele decir, o lo que queráis, pero si podéis probarlo por vosotros mismos, porque nosotros podemos decir aquí misa, pero
Pero al final lo que cuenta es la opinión de uno y el gusto que tiene cada uno con respecto a los videojuegos. Mitrilo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Joder, que tenía ganas de que estuvieras aquí en un análisis. Nada, hombre, gracias a ti por invitarme. Yo ya sé que si para lo que quiera por aquí estoy. Siempre con un poquito de organización para organizarme yo mismo. Y nada, agradecer también a Jorge y a Mario. Y nada, espero que nos veamos en otra ocasión. Sí, seguro que sí. Mario, gracias también por estar aquí hoy analizando este Watch Dogs. No, gracias a ti, bueno, y a Jorge y a Mitrilo, porque está bien esta charla. Y Jorge, pues gracias de nuevo y creo que nos vamos a ver ahora en nada otra vez. En breves momentos, te veo más que a mi novia. Ya te vi el golpillo. Voy a empezar a hacer eso. Que nada, que eso, que gracias por estar aquí, echarnos un poco de luz sobre esa versión de 360 que parece que viene pelín recortada. Bueno, sí, lógicamente. Lo que has dicho tú antes, que todo esto es subjetivo, porque aquí cada uno puede decir bocata de nocilla con chorizo, no mola. Pero bien que se lo comía la gente en el colegio. Y oye, que cada uno lo pruebe y que, claro, que saque sus propias conclusiones. Eso es, aquí ya sabéis, no pretendemos ser ni profesionales, ni objetivos, ni nada. Pretendemos solo hacer una charla entre amigos, dar nuestro punto de vista, lógicamente acorde con nuestros gustos y nuestras percepciones, y a partir de ahí cada uno, que es lo más importante, no para los juegos, yo digo que es para la vida en general, para la vida. Esto no vale leer, ver el telediario y leer el periódico. Cada uno tiene que formarse opinión y juicio por sí misma, que no le influya a nadie. Entonces, aprobar todo el mundo Watch 2 de la manera que sea, de la manera que sea. Y ya nos contáis si queréis en los comentarios qué os ha parecido, si le dais madera, si le dais, la probáis o lo que sea. Hay que darle una oportunidad al juego, no, pero hay que dársela. Sí, hombre, probarlo es lo mejor. Venga, chavales, un saludo y nos vemos en el siguiente análisis. Adiós. Adiós. Adiós.